profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¡Somos soldados!
posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir y en santidad. Es posible ser a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel. Yeah.
machos veloces llegó y se pone la espada en la boca, lucha por una total liberación. Destruyó el camino y la luz resplandece, tomó la trompeta y empieza a tocar. El enemigo cayendo está, porque una liberación.
Hola. Dios le bendiga, hermanos. ¿Me escuchas? Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, que estaba escrito en Apocalipsis 17. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración y que cada uno que de vosotros que lecturemos, lo lecturemos con el Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por darnos un día más de vida, Señor, por este aliento de vida, oh Padre. Muchas gracias también por permitirnos entrarnos, todos los hermanos, que no es exigido, oh Padre amado, sino un abismo clamando a otro abismo. Porque tu palabra es este al final, en este último tiempo, oh Padre. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, porque tu palabra es perfecta, tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Estamos en este espacio llamado tiempo, como peregrinos, oh Padre amado, pasando muchos 30, 40, 70, 80 años, o 100 años, como era antes, Padre, pero, oh Padre amado, tú eres el dador de vida eterna. Nosotros podemos decir, mis pies caminen, mis brazos levanten, o mis pensamientos, quiero pensar cualquier cosa, pero no puedo decir al corazón, párate o mueve, no puedo ordenarle, Señor, porque eso ya es el germen tuyo. Así que nosotros no somos dueños de esta vida, oh Padre. Peregrinos, Señor, entonces de esta manera nos inclinamos ante ti honrosamente, Señor, para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en el camino, Padre. Mensajes que ha sido grabado por vuestro profeta Elías, Señor. Y tú dijiste en Sofonías 3:9 que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que lo sirvan de común consentimiento. Oh, Padre amado, entonces, ¿cómo podríamos haber continuado sin haber visto la revelación de este séptimo ángel? Oh, Padre amado, gracias por habernos permitido encontrarnos contigo, Padre, porque tú nos buscaste, oh Padre. Apocalipsis 17 entró en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Y estos son los mensajes que estamos lecturando por en cumplimiento, Padre amado, de tu promesa de Apocalipsis 18 al 11, donde Juan, el tipo de la novia, vio el libro abierto y pidió al ángel fuerte. Y entonces se lo dijo que se lo comiera, oh Padre, y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar, que sea tu voluntad. En la lectura de este glorioso mensaje, Señor, te lo pedimos, Padre, que unjas con tu Santo Espíritu la lectura de esta tarde. Gracias, muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Este mensaje fue predicado en Southern Pines, North Carolina, Estados Unidos, día 25 de junio del año 1958. A continuar en los párrafos del 16 al 25. Párrafo 16. Querido Dios, mientras el silencio recorre el edificio, justo entonces cuando dije oremos, todos estamos muy conscientes de que hay un Dios en el cielo. ¿Quién conoce los secretos del corazón? Como Daniel dijo en sus días, hay un Dios en el cielo.
Y tú conoces los secretos de nuestros corazones. Y yo oraré esta noche, querido Dios, que tú puedas revelarnos a ti, a tu Hijo en el poder de su resurrección, para perdón de toda nuestra iniquidad y para sanar todas nuestras enfermedades. Habla por medio de tu palabra, oh Dios eterno, y permite que el Espíritu Santo la tome y la plante en los corazones del oyente, y que pueda salir de allí un gran avivamiento, uno del tipo antiguo, que barrerá de costa a costa antes que Jesús venga. Concédelo, Señor, salva a los perdidos de esta noche y sana al enfermo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, vuestro Hijo. Amén. Párrafo 17. En el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 24, deseamos leer por un momento estas palabras. Es un pequeño texto que he leído muchas veces y del cual he hablado. Y la razón por la que la tomé esta noche es porque puedo darme prisa con ella para llegar al punto al cual quiero llegar antes de orar por los enfermos. Y mientras estoy orando y hablando, quiero que cada persona mantenga esto en sus mentes. Que tan pronto la oración empiece a salir por los enfermos, cada uno de ustedes se levantará y saldrá del edificio sanado. No tengan nada más en sus mentes. Manténganse pensando eso. Si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esta pensada, en esto pensado, usted no puede recibir algo de Dios con un pensamiento negativo, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que existe, que es galardonador de los que lo buscan diligentemente. Ahora, el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Párrafo 18. Nuestro Señor acaba de ser llamado por los doctores de su día. Eso es, los teólogos, Belcebú. Y él había estado reprendiendo a la ciudad donde él acaba de terminar de predicar y de llevar a cabo señales y maravillas, como leímos la otra noche sobre cuál fue su ministerio en su día, cómo fue que él podía discernir los pensamientos del corazón por medio del Espíritu de Dios. Y la gente de iglesia de su día pensaba que él era uno que podía leer la mente o un tipo de brujo, y lo llamaron un espíritu del maligno. Y nuestro Señor dijo, si ustedes hablan eso de mí, yo les perdono. Pero un día viene el Espíritu Santo y él obrará lo mismo que yo hago. Y entonces una sola palabra contra el Espíritu Santo haciendo la misma obra no le será perdonado al hombre en este mundo ni en el mundo venidero. Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras de mi Padre, entonces creed a las mismas obras. Párrafo 19. Vean, ¿cuáles son las obras del Padre? Ahora, él lo declaró claramente de la manera que él le representó su ministerio a la gente. Fue por la gente espiritual. Ahora, hay dos iglesias. Está la iglesia natural, está la iglesia espiritual, y al mezclarlas no hay manera de segregarlas. Y Jesús dijo, un sembrador salió y sembró semillas. Algunas sembradas fueron buena semilla y un hombre malo sembró cizaña. Y el labrador, el cual era el pastor, dijo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él dijo, arrancaréis también el trigo, dejadlas crecer juntas. Así que no hay manera de separar la iglesia natural y la iglesia espiritual. Pero la iglesia espiritual es la iglesia elegida, llamada a salir fuera y separada únicamente por Dios, y son ellos los que oirán la palabra de Dios. No importa que tan difícil pareciera extrañarlo decirlo, pero algunos hombres están predestinados para eterna destrucción. Las Escrituras así lo dicen. Hombres que desde antes habían estado ordenados para esta condenación, que convierten la gracia de Dios en disolución. En el capítulo de Judas, así que no nos gusta pensar en estas cosas. Pero hay unas personas que nunca serán salvas. No importa lo que no haga y son muy religiosas.
No importa lo que uno haga. Y son muy religiosas. Perdón. Párrafo 20. Y el espíritu anticristo es un espíritu religioso. No olviden eso, queridas personas. Y cuán bendecidos son vuestros ojos que si pueden ver y oír y entender, porque ustedes no pueden entender, al menos que Dios se los revele. Porque toda la iglesia está edificada sobre la revelación espiritual de Jesucristo siendo el Hijo de Dios. Cada vez que uno lo menciona, usted se topa con una multitud mixta, especialmente cuando se lleva a cabo lo sobrenatural. Moisés salió de Egipto con lo sobrenatural. Una multitud mixta lo siguió. Párrafo 21. Lutero, muchos de ustedes, gente luterana, pues la historia reclama que no fue un misterio. ¿Cómo Martín Lutero protestó, la Iglesia Católica y logró escaparse con eso? Pero él, ¿cómo pudo mantener su cabeza por arriba sobre todo el fanatismo que siguió el avivamiento? Y eso es lo que sucede hoy en día. Y ustedes que no son pentecostales, eso es lo que, permítanme decir esto como un bautista. A lo que yo sé, los pentecostales tienen muchas tonterías, tienen mucho de la carne y procederes, pero hermano, hay un genuino Espíritu Santo entre ellos. Eso es correcto. Así que ustedes pentecostales que pueden mantener su cabeza sobre en el Calvario y en la palabra y no en sensaciones, pero de acuerdo a la palabra y a un caminar ante Dios, bienaventurados sois. Ustedes tienen la crema y nata, el Espíritu y la palabra. Párrafo 22. Y Jesús continuaba alrededor tan fundamental como aquellos fariseos reclamaban serlo. Y cuando él hizo sus obras, ellos esperaban que fuera otra cosa, pero por cuanto él podía discernir los pensamientos de sus corazones, como cuando Pedro llegó, él dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. Cuando Felipe fue al encuentro de Natanael y le dijo a quién había encontrado, pues él no podía entenderlo, que el Mesías saldría de Nazaret. Fuera de ese tipo de denominación y de ninguna denominación en absoluto, él no podía entenderlo. Y él dijo, ven y ve por ti mismo. Y cuando él vino, Jesús dijo, tú, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Soy un desconocido para ti. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Felipe dijo a Natanael, mejor dicho, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Vean, el real y verdadero elegido reconocerá que eso es Dios. Cuando los reales sacerdotes y escribas se pararon allí y dijeron, este hombre es un adivino. Y cualquiera sabe que un adivino es del diablo. Así que ellos le llamaron al Espíritu de Dios un espíritu inmundo. Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo y se manifieste a sí mismo, él hará las mismas obras que él hizo y una palabra en contra no será perdonado. Por lo tanto, pueden ver la hora en la que estamos viviendo. Párrafo 23. Miren a la mujer samaritana. Tan pronto como Jesús le dijo el secreto de su corazón, ella dijo, estamos buscando al Mesías que ha de venir, y él nos dirá estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Tú debes de ser el profeta. Él dijo, yo soy que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Y los samaritanos creyeron en él, porque ellos eran unos desechados. Párrafo 24. Ahora quisiera decir esto. Jesús hablando aquí dijo, oh tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo porque tú piensas que tienes los mejores sinagogas, todos esos ministros inflados y todo, y eres muy religiosa. Estás tan inflada y tan pía al punto que has sido exaltada hasta el cielo. Por tanto, yo te digo, hasta los infiernos serás abajada. ¿En dónde está Capernaum ahora? En el fondo del Mar Muerto. Cada ciudad que recibió a Jesús permanece el día de hoy. Cada ciudad que él maldijo no está ahora. Seguro, él fue más que un profeta.
Él era Dios manifestado en carne. Párrafo 25, por último. Y noten, él va atrás a las escrituras y empezó a mostrar, igual como deseo hacerlo en los próximos 15 minutos, que en todas las edades Dios siempre tuvo a su pueblo y tenía lo sobrenatural obrando en todas las edades. Cuando Dios envía un don a la tierra, si esa generación recibe ese don, entonces ellos se tornan a ser un pueblo bendecido. Y si lo rechazan, entonces llegan a ser un pueblo maldecido siempre. Miren la generación en el día de Jesús. Dios envió el don más grande que podía enviarle a esa generación. Eso es lo que él dijo. Uno más grande que Salomón está aquí. Y ellos lo rechazaron y le llamaron un adivino. ¿En dónde están hoy? Esparcidos por los cuatro vientos del mundo. El templo incendiado. Vean, ellos lo rechazaron. Y Jesús se estaba refiriendo en el capítulo, en el versículo anterior a este de los días de Jonás. Él dijo, como fue en, ellos vinieron a él y dijeron, nosotros buscaremos otra señal. Y él dijo, habrá una generación mala y adulterina que buscará una señal y una señal les será dada. Estoy fuera de mi texto, pero quiero hacerles llegar esto. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Sunders Pines, North Carolina, Estados Unidos, día 25 de junio del año 1958. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 26 al 35. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Predicado el 25 de junio del año 1958. Párrafo 26. ¿Creen ustedes que estamos viviendo en una de esas generaciones malas y adulterinas? Ciertamente que lo estamos. Como he dicho muchas veces, que esta nación nunca podrá escaparse de la condenación y de la ira de Dios. Yo soy un americano. Muchos de los Branham están enterrados allá en los campos, explotados en las guerras. Y si esta noche tuviera que elegir América, sería mi país. Yo la amo, pero no amo el pecado que está cometiendo. Dios ama a América, pero él aborrece su pecado. Y el pecado es un reproche para cualquier nación. Y no piensen que porque nuestros antepasados allá en Philmont Rock la fundaron bajo los principios que lo hicieron, que nosotros escaparemos del juicio. Israel fue la esposa amada de Dios y ella pagó por su pecado. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él pagó por su pecado y nosotros pagaremos por nuestro pecado. Si Dios no juzga a América por su injusticia como el Dios santo e infinito, él está obligado a resucitar a Sodoma y a Gomorra y pedirles perdón por hundirlos y por quemarlos. Seguro estamos sentenciados a juicio. No hay forma de evitarlo. Así que solamente prepárense para escapar la condenación de la ira de Dios, corriendo a Jesucristo. Párrafo 27. Ahora, él se refirió a Jonás, y yo creo eso que él le dijo a Jonás. Él estaba hablando de este día. Ahora, él dijo, ellos estaban buscando una señal y ellos recibirán una señal, la señal de la resurrección. Porque así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y después, la resurrección será una señal para una generación mala y adulterina. Cualquiera sabe que esa escritura tiene un doble significado.
y la historia se repite en sí misma. ¿Creen ustedes que la escritura tiene un doble significado? Muy bien. Tomen en donde está aquí. Me acaba de venir a la mente. En Mateo 3, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Busquen la referencia allí y vean si no estaba hablando de Jacob. Ciertamente, así fue. Jacob, el hijo de Dios. Significa Jesús, el hijo de Dios. Tenía una doble profecía. Muchas veces lo tiene. Por lo tanto, yo creo que hemos regresado de nuevo a una generación mala y adulterina. Y esta generación tiene que recibir la señal de la resurrección que encaja exactamente con el sermón de mi primera noche de las señales que él hizo entonces. Desde entonces él no las ha llevado a cabo en las edades hasta el cierre de la dispensación gentil en la cual estamos viviendo ahora. Y esta generación mala y adulterina que rechaza a Cristo ha recibido la señal de la resurrección, la última señal dada a la iglesia. Amén. 28. Ahora miren a Jonás. Mucha gente piensa que Jonás fue una persona terrible. Jonás era un profeta del Señor, caminando en toda la voluntad del Señor. Ustedes dicen, ¿por qué hizo eso? Él nunca hizo nada contrario a la voluntad de Dios. Usted no puede hacerlo. Si está en Cristo, hacer algo que es contrario. Si va caminando humildemente y siendo honesto. Pareciera que lo está haciendo, pero no lo está haciendo. Nada pasa providencialmente. Los pasos del justo son ordenados por el Señor. Y todas las cosas obran para bien, para aquellos que le aman. ¿Cómo pudieran tomar esas escrituras y compararlas unas con otras y luego quebrantarlas? Las escrituras no pueden ser quebrantadas. O ustedes dicen, él tomó un navío y se fue para Tarsis, en lugar de Nínive, cuando Dios lo había enviado a Nínive, y él se fue para Tarsis. Veámoslo por unos minutos y averigüémoslo. Es la manera en que ustedes lo ven. Ustedes pasan por arriba de ellas y dicen, oh, eres un Jonás. Me gustaría ser uno, seguro. Él era un hombre de Dios. Amén. 29. Nótenlo a él. Cuando se fue para ir a Nínive, no había barco, así que tomó un barco para Tarsis. Cuando había llegado al mar, el mar se enfureció por causa del predicador descarriado. Y le ataron las manos y pies, y lo arrojaron fuera del barco. Y Dios tenía un gran pez para tragárselo. Ahora, cualquiera sabe que un pez merodea por el agua hasta que encuentra su comida. Después se va al fondo del mar, o del lago, o donde quiera que se encuentre pescando, y pone sus pequeños nadadores en el fondo y descansa. Alimenten a sus pececitos dorados y obsérvenlos. Ellos se irán al fondo de la pecera, ponen sus pequeñas aletas aquí abajo y descansan. Ahora, este pez, Dios lo había preparado y él preparó a un predicador para cenar. Y él subió y lo aventó a la boca de la ballena y ella se fue al fondo del mar con sus manos detrás de él, atado, con sus pies atados. Muchas veces me he preguntado, ¿cómo es que la gente de este día y en este tiempo puede mirar sus síntomas y leer esta historia? Ese es el problema por el cual las personas no están siendo sanadas. Ustedes piensan a ver sus síntomas. Ustedes no pueden mirar sus síntomas y ser sanados. Ustedes tienen que ver la promesa que Dios hizo. Párrafo 30. Aquí hace algún tiempo fui a un lugar en donde un muchachito se estaba muriendo. Han pasado como 10 años. Y un hombre santo vino a mí y dijo, hermano Branham, ¿pudiera ir con mi hijo? Se está muriendo de difteria negra. Yo dije, sí, señor. Tan pronto concluya el servicio, yo iré.
y fui al lugar en donde el joven se estaba muriendo y había estado inconsciente por 2 días. Pero el doctor no me dejaba entrar. Él dijo, ¿es usted un hombre casado? Le contesté, sí, señor, tengo un par de niños. Él dijo, bueno, no lo puedo dejar entrar. Usted transportará la enfermedad. Le dije, doctor, si no puedo confiar en Dios en eso, no tengo negocios orando por ese muchacho. Y él dijo, no lo puedo dejar entrar. Le dije, déjeme entrar. Y después de la comunión o algo, le dije, ¿es usted católico? Él dijo, sí, lo soy. Le dije, si un sacerdote viene aquí para darle los últimos sacramentos, si fuera católico, ¿lo dejaría entrar? Él dijo, eso es diferente. Un sacerdote no tiene hijos. Yo dije, pero quiero preguntarle algo. Esto es tan sagrado para nosotros como aquello lo es para usted. Y le dije, déjeme entrar. Él dijo, adelante. Es bajo su propia responsabilidad. Le dije, Dios lo hará. Y él me vistió como el Kung Fu Clan. Y entré allí para ver al muchacho. Y él estaba inconsciente. Una pequeña enfermera parada allí, muy linda, una pequeña mujercita, y me arrodillé a un lado. El niño estaba inconsciente, y la enfermera dijo, señora, la dama dijo, yo creo que la dama está aquí esta noche. Yo quiero dejar, seguir con esto antes de decirle a ella, y luego, ¿quién es ella? Y dije, la enfermera le dijo a ella, podría... ¿Sabe que su hijo se está muriendo? Creo que la pequeña enfermera solamente lo dijo por mí. Y dije, bueno, si él se está muriendo, Dios es un salvador. Y ella simplemente como que volteó sus pequeños labios pintados y miró hacia los lados. Y dije, oremos. Y el viejo padre y la madre se arrodillaron a un lado del niño. Yo dije, Señor Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Tú dijiste, cualquier cosa que desees cuando oren, crean que lo recibirán. Y también está escrito, si dijeres a este monte, quítate y no dudares en tu corazón, pero crees que lo que has dicho sucederá, entonces tendrás lo que pidieres. Esta es tu palabra y eso es lo que estamos haciendo, Señor. Y yo dije, impongo manos sobre este muchacho y condeno esta muerte en el nombre de Jesucristo. Levántese. Y el anciano padre se levantó, se limpió las lágrimas debajo de sus lentes y tomó a la madre en sus brazos. Él dijo, madre, piénsalo, ¿no es glorioso? Él ahora va a vivir. El muchacho estaba más que ido, apenas respirando. Y la enfermera dijo, oh, ella dijo, es maravilloso, Fred, es maravilloso, dijo. Ahora él va a vivir. Gracias, señor. 31. Y la pequeña enfermera volteó. No sabía de qué se trataba. Y ella dijo, señor, entiende que los mejores doctores que tenemos en el país han dicho que el niño va a morir en las próximas 5 horas. Ella dijo, esta cosa de cardiograma que tenemos en su corazón, yo no sé nada al respecto. Ella dijo, se ha bajado completamente y nunca en la historia de la medicina, cuando ha descendido, alguna vez ha vuelto a subir. Y el viejo padre caminó hacia ella, puso sus brazos alrededor de la pequeña enfermera y él dijo, querida, mira, yo siento lástima por ti. Tú estás viendo la gráfica, la máquina, porque has sido entrenada a ver solamente eso. Dijo, tú estás viendo la máquina. Yo estoy viendo a una promesa divina que fue hecha por Dios. El muchacho está casado y tiene ahora 2 hijos. Señora Barter, si está aquí, muy bien, allí está. Vea, eso es lo que hace que las cosas sean reales. Depende de lo que ustedes estén mirando. Párrafo 32. Jonás, cuando él estaba en el vientre de la ballena, si alguien había de tener síntomas,
Jonás los tuvo, pues si él miraba para este lado, era ballena, vientre de ballena. Si él miraba para este otro lado, era vientre de ballena. A cualquier parte que mirara, era vientre de ballena. Él tenía algas marinas por su cuello, acostado sobre vómito en el vientre de la ballena. Pues con razón, él tenía un buen caso de síntomas. Él tenía el peor caso de lo que usted pudiera tener esta noche. No hay nadie aquí en esa condición. ¿Pero saben lo que Jonás dijo? Él dijo, vanidades ilusorias, yo no veré más el vientre de la ballena, pero una vez más, Señor, miraré hacia tu santo templo. Amén. Porque él sabía que cuando Salomón dedicó el templo, Salomón hizo una oración y él dijo, Señor, si tu pueblo está en problemas en cualquier parte y miraren hacia este lugar santo y oraren, entonces escucharás desde el cielo. Y Jonás, si ustedes quieren llamarlo un descarriado, con las manos atrás, atado, de pies atados, en un mar tormentoso, en el vientre de una ballena, aplomado en lo más profundo del océano, él rehusó ver cualquier cosa que no fuera el templo, porque había una oración sobre ese templo. Si Jonás podía mirar hacia un templo hecho por hombre y tener esa clase de fe en esas condiciones, ¿cuánto más nosotros en esta noche, bajo cualquier circunstancia, mirar hacia el cielo, en donde Cristo está a la diestra de Dios, con su propia sangre para hacer intercesión en base a nuestra confesión? Depende de lo que usted esté mirando. 33. ¿Saben lo que hizo Dios? Él debió de haber puesto un tanque de oxígeno o algo allí adentro. Él mantuvo a ese profeta vivo por 3 días y 3 noches y lo llevó a dar un paseo por todo el océano hasta Nínive. Nínive era la ciudad más grande, muchos miles de personas. Eran adoradores de ídolos y ellos adoraban dioses. Y el dios más grande de ellos era el dios del mar, la ballena. Todos ellos eran pescadores y se encontraban allá jalando sus redes, pecaminosos como lo es ahora América. Y de repente, aquí venía una ballena. Él era un dios para ellos. Abrió su boca, sacó su lengua, y el profeta salió caminando como en una pasarela. Allí venía el dios, escupiendo al profeta. Con razón, vean, Dios tuvo que hacerlo de esa manera. Dios sabe lo que está haciendo. Con razón ellos se arrepintieron con la predicación de Noé o Jonás. ¿Por qué motivo? Que él era el dios ballena, lo escupió en la ribera. El profeta salió caminando de la boca de la ballena y empezó a predicar. Por supuesto que se arrepintieron. Dios hace las cosas de una manera sobrenatural. Sus maravillas que lleva a cabo, ciertamente. 34. Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches cuando Él resucite. Y en ese día, después, la generación mala y adulterina que busca señales, esa será una señal para ellos. Ahora, si Jesús todavía está muerto, entonces Él solamente fue un hombre. Pero si Él está resucitado esta noche, si ha estado vivo por 2000 años desde su muerte, entierro y resurrección, entonces la Biblia dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y luego si Él es el mismo, Él actuará igual, hará lo mismo, mismas obras, mismos milagros, mismo poder, misma gracia. Él es el mismo Dios. Y esta edad gentil que se está cerrando lo ve. Después él dijo, y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Párrafo 35. Ahora, en los días de Salomón, Dios le dio a Salomón un gran don. Era el don de discernimiento.
Todo Israel se reunía alrededor de este don. Oh, ellos pensaban que era maravilloso. Y todos saben que esa fue la más grandiosa edad que Israel haya vivido, porque todos se concentraban alrededor del don. Fue construido un gran templo. No había guerras en los días de Salomón. No, señor. Le tenían miedo, porque las personas estaban en un solo acuerdo con Dios. ¿Y saben algo? El mejor refugio que tenemos esta noche no es el conseguir un científico que pueda crear una bomba mayor que la bomba de cobalto o la bomba de hidrógeno, pero conseguir un hombre que pueda pararse con el mismo poder que sacudirá a América de regreso a Dios. Sería la cosa más grande que pudiera pasar. Sacudir a toda la gente en América que reclama ser cristiana de regreso otra vez al Salvador, alejados de sus credos y alejados de sus viejas cositas lujosas y fantásticas, y regresarlos de nuevo al Dios viviente. Amén. Esa sería la cosa más grandiosa que podría pasar. Vale más que todas las bombas que pudieran ser creadas. La mejor protección que tenemos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a la lectura, hermana Reina. Continuamos con este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Shouting, Painis, North Carolina, Estados Unidos, día 25 de junio del año 1958. Es realmente un privilegio para todos nosotros el lecturar estos mensajes. Continuamos con la lectura. Hermana Janet, por favor, en los párrafos 36 al 45. Dios la bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 36. Noten, y en los días de Salomón, el gran don, todos se reunían alrededor de él y empezaron a hablar de él. Y ustedes saben que las noticias de ello se esparcieron por todo el mundo en aquel día. Todos los que pasaban decían, esa gente está en común acuerdo, pues ellos son, ellos tienen un gran don que Dios les mandó. Y todos ellos creían en el don. ¿No sería hermoso si esta noche, si solamente la iglesia en América pudiera creer que el don más grande de Dios alguna vez ha enviado al mundo fue el Espíritu Santo, y se reunirán alrededor de él? Si ustedes metodistas derriban sus barreras y ustedes bautistas derriban sus barreras, presbiterianos y pentecostales, nazarenos, peregrinos de sanidad, y todos ustedes derriban sus pequeñas barreras y dejarán que el Espíritu Santo viniera entre todos nosotros y creara un piadoso amor fraternal y respeto, habría un poder golpeando esta nación. Que los periódicos publicaran y la radio por todo alrededor del mundo, pero ellos no lo harán. Cada hombre tiene su propio árbol y ellos no se juntan. Párrafo 37. Pero entonces todos ellos están en común acuerdo y llegaron ante Salomón y observaron ese gran don, como era que lo describían por todas partes. Y las noticias finalmente llegaron a la parte más remota del mundo conocido, hasta Sabá. Y había una pequeña reina en ese lugar. Para empezar, ella era pagana, pero ustedes saben, Dios no hace excepciones de personas. Él salva a todo aquel que quiere ser salvo. Ahora, observen, cuando ellos fueron allá, la gente venía. Cada viajero que pasaba por Palestina, cada uno llegaba, le contaba a otro. Y le contaba a la pequeña reina, mira, acabo de pasar por Palestina. Nunca has visto tal en tu vida. El Dios de ellos es un gran Dios. No es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y él ha dado un hombre llamado Salomón, pues lo hicieron rey sobre ellos.
y él tiene un gran poder de discernimiento que solamente pudo haber venido de Dios. Bueno, ustedes saben, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que eso produjo un hambre en el corazoncito de la reina. Y todos estaban hablando al respecto, así que ella decidió ir a ver por sí misma. Esa es una buena idea. Eso es mucho mejor que solamente quedarse sentado en casa y criticando. Eso es mucho mejor que solo decir, mi denominación no tiene cooperación con este avivamiento. Mucho mejor. Así que ella dijo, iré a ver por mi propia cuenta. Párrafo 38. Ahora, ella tenía bastante que afrontar, mucho más que lo que ustedes tendrían. En primer lugar, ella era mujer. La siguiente cosa, ella era pagana. Ahora, para poder salir, ella le tenía que pedir permiso a su sacerdote pagano. Así que ella va a ver al arzobispo de la iglesia y le dice, obispo, he escuchado, traje a mi pastor conmigo. Él no está de acuerdo conmigo, pero he escuchado que allá en Palestina tienen un Dios que les ha dado un gran don y su gran presencia trabajando por medio de este hombre, este manifestando la presencia de un Dios vivo. Ahora el obispo dijo, ahora reina, sabes que tú eres un miembro fundador de esta congregación y ahora no toleraremos una tontería como esa. Ahora, tú sabes que no existe tal cosa como esa. Si hubiera cualquier cosa bajo una señal sobrenatural o algo, nuestro Dios Dagón y todo el resto de ellos lo tendrían aquí, ¿ves? Así que no hay nada al respecto. Son puras tonterías. Está inventando. Ella dijo, pero usted sabe, quisiera ir a ver por mí misma. Eso es una buena idea. Vaya a averiguarlo. Párrafo 39. Pues puede escuchar al obispo y al arzobispo y a todos ellos juntos decir, mira, fíjate bien, tú pudieras ser la reina, pero recuerda, si te vas tras algún tipo de fanatismo como ese, te vamos a excomulgar de la iglesia y no vas a recibir los últimos sacramentos cuando te mueras y no podrás ser enterrada aquí en nuestro cementerio, seguro. ¿En dónde está enterrada tu madre y dónde fue enterrado tu papá y demás? Ella dijo, pero mire, obispo, hay algo en mi corazón que me hace querer ir a averiguarlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. No habrá nada que los pueda detener. Oh, dijo ella, espere un minuto, yo iré. Y él dijo, mira, si tienes curiosidad, ¿por qué no vas por tu libro de oraciones y vienes a la iglesia y hablaremos al respecto. Párrafo 40. Puedo escuchar decir, espéreme un minuto. Mi madre pasó por esta iglesia, mi padre pasó por aquí, mis hermanos y hermanas pasaron por aquí y yo he venido a esta iglesia por 40 años y todo lo que he escuchado son un montón de credos sin nada de vida. Si hay tal cosa como un Dios vivo, ¿quién puede producir un don vivo? Yo quiero encontrarlo. Oh, vaya, necesitamos unas pequeñas reinas como esa. Todo lo que conozco son un montón de oraciones y libros de alabanzas. Y así sucesivamente. Y ustedes hablando de un gran Dios. Pero, ¿en dónde está? ¿Es uno vivo? Nunca he visto un movimiento. Mamá nunca vio un movimiento. La abuela nunca vio que se moviera. Entonces, ¿en dónde está él?
Eso es lo que yo digo el día de hoy. Si Jesucristo no es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿en dónde está ese Dios que una vez fue grande? Párrafo 41. ¿De qué sirve que le dé a su pajarito canario, como dije la otra noche, muchas vitaminas para fortalecer sus alas y mantenerlo encerrado en una jaula? ¿De qué sirve predicar un Dios histórico si él no es el mismo Dios esta noche? ¿De qué sirve predicar un Dios de Moisés si él no es el mismo Dios esta noche? ¿De qué sirve predicar un Cristo que sana y que hace milagros si él no es el mismo está esta noche? Si no lo es, yo no quiero tener nada que ver con él, porque la Biblia dice, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Si eso no es la verdad, entonces la Biblia es una mentira. Y si es verdad, entonces la Biblia está correcta. Y hay un Dios vivo, no una forma de credos, muertos y denominaciones, y una pequeña oración de cama y libros que leer y demás. ¿Mahoma puede producir eso? ¿Buda puede producir eso? ¿Cualquier ídolo puede producir eso? ¿Y puede producir tanta psicología como esa? Permítame decirle algo a mi hermano. Solamente hay uno que ha vivido y que murió y que resucitó y se mantiene el mismo esta noche. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, que vive y reina y contesta cada palabra y cada promesa que él dijo. Párrafo 42. Sé que piensan que estoy emocionado. Si pudieran sentirse como yo, también se emocionarían. Yo sé que él es real, no porque está en mi corazón. Esa es una razón. Si los mahometanos dicen, él es real porque Mahoma está en mi corazón, bueno, déjeme ver a Mahoma hacer las cosas que él hizo cuando estaba vivo. Les puedo mostrar que Jesús hace la misma cosa, seguro. Él es un Dios vivo. Así que la reina dijo, ahora pueden borrar mi nombre del libro, hacer lo que deseen. Estoy cansada de estos viejos credos. Voy a ir a averiguar si esta cosa es verdad o no. Cuando estuvo lista para partir, ella no iba a ir con las manos vacías. Ella cargó algunos camellos con oro, con incienso y dinero y dijo, si está correcto, lo voy a respaldar. Si no está correcto, traeré de vuelta mi dinero. Eso es bueno. Eso está bien. Si ustedes, gente, fueran un poquito más sinceros en eso y respaldaran algo que en verdad tuviera a Dios en ello, en lugar de tantas cosas viejas que respaldan algún edificio de $1,000,000 que no es nada más que una gran morgue en algún lugar. Uno entra y el termómetro de espiritualidad marca los 90 bajo cero. Alguien dice amén. El resto de ellos se desmaya. ¿Qué es lo que sucede si Cristo llevara a cabo un milagro? Lo echarían a uno fuera del edificio. Párrafo 43. Me hace recordar una funeraria. Meten allí un cadáver y luego le inyectan más fluido para asegurarse de que no vaya a cobrar vida. Lo meten a uno allí dentro y les inyectan estas cosas viejas. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. El Espíritu Santo vivió allá en el pasado muchos años atrás. Ya no más hay tal cosa como Pentecostés, hermano. Ese es el líquido para embalsamar del infierno. Jesucristo es el mismo de ayer
y hoy y por los siglos. Eso es correcto. Si él no es, él es solamente un montón de credos. Algunas personas limitan a Dios a credos. Posiblemente nosotros no seamos capaces de caminar donde Josué caminó para gritar hasta derrumbar un muro de Jericó. Posiblemente no puede caminar como Enoch lo hizo y dar un pequeño paseo e ir a casa con él sin morir. Pero nunca le estorbaría a alguien que si tuviera la fe para hacerlo, eso es correcto. Yo haría por ello y daría gracias a Dios por ellos en vez de criticarlos, burlándome de ellos. Párrafo 44. Así que la pequeña reina tenía mucho que afrontar. Ahora, ¿alguna vez han medido la distancia entre Sabá y Palestina? Y ahora ella no vino en un Cadillac aire acondicionado o en algún gran vagón. Ella vino en el lomo de un camello y no le tomó solamente una hora o dos horas. Le tomó 3 meses llegar. Y algunas personas de hoy no cruzan la calle caminando. ¿Qué hará ella en tu generación cuando se pare allí con esta generación? Si ella vino en el lomo de un camello a través de 300 millas, ¿no? Por una buena carretera con pinos, como la tenemos aquí, pero a través del desierto para escuchar un don. Y Jesús dijo, ella se parará en el día del juicio y condenará a esta generación. Y nosotros tenemos 2000 años de enseñanza bíblica con el mismo Espíritu Santo esta noche, obrando los mismos poderes y obras, y nosotros no cruzamos la calle ni aún manejamos una milla en un buen carro con un aire acondicionado. ¿Qué le hará ella a esta generación? Y ahora para terminar el párrafo 45. Oh, ustedes tienen que ver a Elvis, a Arthur, a Godfrey. Yo amo a Susie. O algo parecido, entretenidos. Ese es el problema con la gente americana. Ellos quieren entretenimiento. Ellos no quieren el evangelio. Esperan hasta obtener su predicador. Y usted va y vota por él en su iglesia. ¿Qué hace usted? Ustedes toman un pequeño afeminado parecido a Hollywood que se le quedaría aquí toda la noche acostado en la playa en algún lugar y tiene una pequeña fiesta social. Juega bingo en el sótano de la iglesia con escenas de sopas y hierven algún gallo viejo. Venden el plato a 50 centavos para pagarle al predicador. Si predicara el evangelio hasta llegar allí, y hacer que la gente pague los diezmos, no tendrían que hacer cosas como esas. Esos son credos hechos por el hombre. Y luego le llaman a eso religión. Se levantan el domingo por la mañana y predican un sermón de 10 minutos. Si se pasa de 10 minutos, la mesa de diáconos lo llama. Y en la siguiente conferencia vota para sacarlo. Vergüenzas les debería de dar. Lo que necesitamos esta noche es un evangelio sin guante, de antaño, enviado por Dios, tan azul como el cielo, que mata el pecado, y el Espíritu Santo bíblico de regreso en la iglesia, en los miembros. Eso es correcto. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Amén, amén, hermana Janet, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón está aquí.
servicio realizado en Southern Pines, North Carolina, Estados Unidos, día 25 de junio del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 46 al 55. Dice, la pequeña reina tenía hambre y a ella no le importaba cuál era el precio. Ella vendría de todas maneras. Ella vino atravesando el desierto. Ahora noten, los hijos de Ismael estaban en el desierto en esos días. Ellos eran ladrones y había miles de ellos. ¿Qué haría esa pequeña caravana de camellos? Una pequeña mujer o tres pequeñas mujeres sentadas con ella, con cuatro o cinco eunucos alrededor de un pequeño ejército como de 40 o 50 hombres. Pues los hijos de Ismael correrían inmediatamente hacia ellos. Les pondrían una trampa y tomarían los 10 miles de dólares en oro. Pero hay algo al respecto. Cuando un hombre quiere encontrar a Jesús, que en verdad quiere encontrar a Dios, no hay nada que se le atraviese en el camino. No hay predicador, ni obispo, no hay credo, ni mamá, ni papá, no hay ningún miembro de iglesia, ni ninguna otra cosa que pueda interferir entre él y Dios. Si su corazón está con hambre, usted dirá de toda manera, usted dirá. Párrafo 47. Ella dijo, he escuchado si hay un Dios viviente. Él honra a su pueblo y él le ha dado a un hombre un don y ese don es maravilloso. He escuchado, voy a ir de todas maneras. Ella se puso en camino. Viajó 90 días a través del desierto ardiente del Sahara en el lomo de un camello, como a 2 millas por hora, a través del desierto. Pero Dios cuidó que ella llegaría a salvo. Él hará lo mismo por ustedes si en verdad están hambrientos y sedientos de Dios, de encontrar algo. Si nuestro Dios todavía está vivo, si es que Él todavía tiene el mismo poder, si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si usted tiene hambre de ello, vean si Dios no se los trae. Aquí venía ella y finalmente llega a la puerta. Cuando lo hizo, ella no llegó nada más para decir, me quedaré 5 minutos y si el pastor Salomón dice una cosa contraria a lo que el obispo tal y tal dijo, me levantaré inmediatamente y me iré. Esa es la actitud americana. No escucharé ni un minuto. Ella ni siquiera sabía sobre el cristianismo. Ella no sabía sobre Jehová, pero tomó los rollos y empezó a estudiar qué era él. ¿Qué es? Perdón. Eso es. Tomen su Biblia y escudriñenla. Ellas son la palabra de vida. Ellas son los que testifican de mí, dijo Jesús. Escudriñad las escrituras. Ella entonces lo hizo. Párrafo 48. Ella no llegó para quedarse solamente una noche. Bueno, si no se ora por mí esta noche, ya no voy a regresar. No, no. Ella tenía algo en su corazón. Ella acampó en el patio del palacio. Ella descargó los camellos, puso su tienda y se preparó para quedarse un tiempo. Esa es la manera de hacerlo. Ella dijo, me voy a quedar hasta estar convencida. ¿Qué si los hombres y las mujeres de América fueran así de sinceros? Me quedaré hasta estar convencida. Escudriñaré las escrituras y veré si ese gran Dios que prometió que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, si Él hará la misma cosa que hoy, que Él hizo ayer, escudriñaré las escrituras. No las voy a criticar. Seré sincera. Escudriñaré las escrituras. Hagan eso. Y se pararán en el lado justificado en el día del juicio con la reina. Pero critíquenlas y salgan corriendo cuando ustedes ni siquiera saben de lo que están hablando. Encuentren en dónde se pararán en el día del juicio. Dios está obligado a enviarlo. Depende de usted el recibirlo si es que lo quiere o no. Dios no empuja a fuerza su religión por la garganta de nadie. El predicador pudiera hacerlo, pero Dios no lo hace. Párrafo 49. Noten, cuando ella llegó allá, dijo, me voy a quedar hasta que finalice. Cuando esté muy bien convencida, ahora, puedo verla a la siguiente mañana vestida con su mejor ropa y sus pequeñas princesas alrededor de ella, y los eunucos, y demás, y fueron hasta la puerta, y allí se quedaron. La gran congregación estaba reunida. Ella dijo,
Ahora voy a ver, he escuchado que él puede discernir los pensamientos de la mente, un gran poder de discernimiento, y que hay un Dios que puede producir eso. Nuestros dioses no hacen eso. Ellos no tienen la suficiente vida como para hacerlo. Nosotros solamente tenemos un montón de libros y credos que nos dicen de un Dios que existió y tenemos unas estatuas y cosas, pero sin vida. Pero si ese hombre realmente es un siervo de un Dios que produce eso, entonces yo seré una sierva de ese Dios. Bien. Ella se aproxima y se sienta. Toma su posición. El pastor Salomón sale, se para en la plataforma y empieza a hablar un poquito sobre el gran Jehová y le traen un caso. Y tan pronto llega ante Salomón, hay un poder de discernimiento que trae la verdad a flote. ¿Qué creen ustedes que pensó esa pequeña pagana? Dijo, creo que ya estoy convencida. Después de un rato, otro caso llegó. Salomón era solamente un hombre, pero viendo que había algo en el hombre, un don que vino de Dios, que era sobrenatural, que podía decir, he observado ahora por 2 días y no ha habido ni un solo error. Mi tarjeta de oración será llamada en un momento más. Finalmente, ella vino ante Salomón. Y Salomón, la Biblia dice, le declaró todas las cosas que ella deseaba. ¿Qué hizo ella? Caminó directamente entre la gente y dijo, todo lo que había oído es verdad. Y aún más de lo que había oído es la verdad. Y ella tomó su postura en público y se fue a casa con Dios en su corazón, que era un Dios de lo sobrenatural. Era un Dios que le reveló por medio de su siervo los secretos de su corazón. Y Jesús dijo, ella se parará en el día del juicio. Con Salomón fue una cucharadita del don de Dios, y él estaba con toda la plenitud de la deidad corporalmente, y le llamaron demonio y un Belcebú. Dijo, ella se parará en el día del juicio y condenará a esta generación. ¿Qué hará ella con esta generación? ¿Qué hará ella? ¿Qué fue lo que dijo ella? Ella dijo, bienaventurados son los hombres que van contigo, bienaventuradas son las personas que te siguen porque están continuamente delante de ti y oyen tu gran sabiduría que Dios te ha dado, este gran espíritu de discernimiento. Felices tus eunucos y felices los coperos y aquellos que trabajan contigo porque son privilegiados de pararse a tu lado y ver todos los días del discernimiento de Dios. Jesús dijo, ella se parará en el día del juicio y condenará a esta generación. Párrafo 50. Me pregunto, y para cerrar, me gustaría decir esto. Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él está obligado. Él aún es el Dios viviente. Él no está muerto. Él ha resucitado. Me pregunto esta noche. Estaba leyendo una pequeña historia hace un tiempo sobre Danny Griffey en América Central. Él era evangelista hace como 75 o 100 años atrás, y él ganó muchas almas para Cristo, y soñó una noche que había muerto, y por supuesto, él subió al cielo. Cuando llegó a la puerta, el portero salió y dijo, ¿quién se acerca a este lugar santo? Y él dijo, soy Danny Greenfield, el evangelista americano. Yo he ganado muchas almas para nuestro Señor y vengo a tomar mi posición y lugar en el cielo. Espere un minuto, Señor, dijo el portero. Y al regresar, ¿cómo me dijo que se llamaba? Daniel Greenfield. Lo busca y dice, no hay ninguno aquí. Él dijo, debe estar equivocado, Señor. Dijo, yo predicaba y gané almas para Cristo. Él dijo, lo siento, Señor, su nombre no está en este libro y tendrá que retirarse de las puertas. Pues, él dijo, ¿qué puedo hacer? El ángel le dijo, la única cosa que sé que puede hacer, puede apelar su caso al gran juicio del trono blanco, si desea pararse allí. Pues, él dijo, no me queda otra alternativa. Dijo, muy bien. Párrafo 51. Dijo, comenzó a moverse, yendo por el espacio. Iba cada vez más y más veloz. Después de un momento llegó ante la presencia de una luz. Empezó a ir más despacio, más despacio. Finalmente hizo una parada perfecta.
Una de las luces no podía, perdón, una de las luces no venía precisamente de algún cierto lugar, pero estaba todo a su alrededor, justo en el centro de esta luz. Dijo, ¿qué lugar para tener que estar parado? Hermano, yo espero nunca tener que pararme allí. Después de un momento, una voz dijo, ¿quién se acerca a mi trono de juicio? Y él dijo, soy Danny Griffin, el evangelista americano. Yo me acerco a tu trono de juicio, oh Señor. Él dijo, ellos me condenaron en la entrada y dijeron que mi nombre no estaba en el libro y yo apelo mi caso a tu justicia. Él dijo, muy bien, Danny Greenfield, te juzgaré de acuerdo a mis leyes. Él dijo, Danny Greenfield, ¿alguna vez en tu vida mentiste? Pues, dijo, estaba listo para decir, claro que fui un hombre honesto. Pero, dijo, me acordé entonces que había muchas cosas que había dicho que no fueran exactamente verdad. Dijo, sí, señor, sí, mentí. Dijo, Danny Greenfield, ¿alguna vez en tu vida robaste? Él dijo, yo pensé si hubiera podido responder algo era que siempre había sido un hombre honesto. Y dijo, en la presencia de esa luz me acordé de muchos pequeños tratos turbios de los cuales me había escapado. Párrafo 52. Hermano, de esa manera es esta noche. Mientras ustedes están aquí sentados en la iglesia, mientras están saludables como lo están, pudieran sentirse muy bien, pero en la presencia de ese juicio del trono blanco van a haber muchas cosas que saldrán entonces. Ustedes son mortales, viendo como mortales. Nunca confíen en sus méritos para nada. Él dijo, sí, señor, sí, robé. Él dijo, Daniel Greenfield, mi justicia demanda perfección. ¿Fuiste perfecto en tu vida? Él dijo, no, señor, no fui perfecto. Y dijo que estaba escuchando y escuchó un gran trueno viniendo. Mándenlo a la destrucción eterna, alejado de mi presencia. Dijo, parecía como si mis huesos, él dijo, se estuvieran separando al escuchar ese gran estremecimiento que venía de algún lugar. Y dijo, escuché la voz más dulce que alguna vez haya escuchado en mi vida. Dijo, ninguna voz de madre podría haber sido así. Y dijo, volteé para mirar y yo vi el rostro más dulce que alguna vez haya visto. Ningún rostro de madre podría mirar de ese modo. Dijo, él caminó hacia mí, puso sus brazos a mi alrededor y me abrazó hacia su costado. Y él dijo, padre, es verdad, ese Daniel Greenfield no fue perfecto en su vida. Pero dijo, una cosa que Daniel Greenfield hizo en su vida, se paró por mí. Y mientras él esté aquí, yo me pararé por él. Hermano, mi iglesia no puede permanecer, mi denominación no puede permanecer. Mi justicia no puede permanecer, y tampoco la suya. Yo quiero hacer igual que la reina de Sabá. Quiero tomar mi postura esta noche por el Señor Jesús. Si usted se estuviera muriendo esta noche, ¿quién se parará por usted en ese santo lugar? Piénselo mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. Párrafo 53. Antes de que ustedes vean una señal sobrenatural, antes que Jesús llegue a declararse a sí mismo, no más que en la predicación de la palabra, ¿cuántos aquí esta noche levantarían su mano? Digan, Dios, solemnemente levanto mi mano para decir, me paro por ti aquí, párate tú por mí allá. Ahora yo me paro valientemente y declaro que tú eres el mismo. Dios le bendiga allí, hermana. Dios le bendiga a usted, mi hermano, a usted. Sí, solamente miren las manos. De 40 a 50 manos. Aquí en las dos hileras del centro. Yo me paro valientemente, Señor. He escuchado decir al predicador esta noche que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Tú no has muerto. Ellos me contaron que de esta reunión, que tú vienes y actúas y te muestras aquí entre la gente en grandes señales que tú llevaste a cabo en la edad de los judíos, cuando ellos fueron rechazados hasta el final de su generación. Ellos me dicen que tú lo estás llevando a cabo otra vez, Señor. He leído tu Biblia. Yo sé que eso es la verdad. Yo sé que es tu promesa. Antes de ver que llegue a cabo, yo creo lo que la palabra dice. Me paro esta noche por ti.
Levanten su mano. En los balcones, a mi derecha, Dios le bendiga por todo ese lugar. Dos balcones a mi izquierda, podrían levantar su mano. Digan, esta es mi mano, Señor, tomo mi postura. Dios le bendiga por todo el lugar allí. Sean sinceros. Recuerden, esto pudiera ser la última oportunidad que tenga que tomar su postura. Antes de que el día amanezca, el doctor pudiera estar en su casa, tomar su pulso, mover su cabeza y decir, no hay nada que se pueda hacer. Es un ataque al corazón. Usted sentirá esas venas frías helándose. Él puso pulso llegar hasta su manga y pudo, y usted se acostará sobre una almohada de muerte. Oh, si tan solo pudiera regresar a esa reunión una vez más y escuchar esa voz decir, levante su mano. Será entonces demasiado tarde. ¿Por qué no lo hace ahora? Párrafo 54. Dicen, ¿qué diferencia hace eso? Dios le bendiga por todos estos pasillos. Puedo verlos. Continúen simplemente levantando su mano. Dios ve cada uno de ustedes. Yo tomaré mi postura. Cuando usted levanta su mano, ¿qué ocasiona? Significa para Dios lo profundo de su corazón que gime por misericordia. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo ahora me paro, Dios eterno y justo, haré todo lo que esté en mi poder para servirte por el resto de mis días. Seré como la reina del sur, tomaré mi postura aquí levantando mis manos ante la presencia de esta audiencia. Yo me paro por ti. ¿Pudiera haber alguien más antes de terminar que no ha levantado su mano y quiere ser recordado en oración? Dios le bendiga allá arriba, jovencita. Sí, adolescente, eso es bueno, hermana. La cosa más grande que alguna vez haya hecho. Dios le bendiga aquí, hermana querida. Sí, usted está ahora justo en el cambio de vida. Dios le bendiga en la parte de atrás. Papá, con sus manos levantadas, él lo ve. Ciertamente, él lo hace. Yo valientemente tomo mi postura ahora por Jesús en la hora de mi muerte. Dios le bendiga muy allá en la parte de atrás, hermano. Él ve su mano, ciertamente, y su nombre se va para el libro y no hay suficiente hollín en el infierno para cubrirlo. Eso es correcto. Está escrito por la sangre de Jesucristo. El que oye mis palabras y cree el que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna y no vendrá condenación, pero ha pasado de muerte a vida. Tenga fe en Dios. Párrafo 55, por último. Muy bien, ustedes que levantaron sus manos, estén listos para la oración. Ahora acepten a Jesús. Inmediatamente después del servicio de sanidad, quiero verlos aquí arriba dando gracias a Dios, si en verdad lo dijeron de corazón. Cuando levantaron su mano, les puedo asegurar por medio de la promesa de Dios que su nombre ha sido puesto en el libro de la vida del Cordero. Y Jesús se para por ustedes si en verdad lo hicieron hacer, quisieron hacer. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Vida eternal, el Espíritu Santo. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre Dios, tú has visto sus manos antes que una sola cosa se llevara a cabo. Estas personas solamente en base a la palabra han venido y levantado sus manos. Muchos de ellos te han aceptado a ti como su Salvador. Gracias por ellos, Padre. Son trofeos del mensaje. Aunque vino de una persona nerviosa, destrozada, sin embargo, Dios lo tomó y lo plantó en corazones de 200 o 300. Levantaron sus manos. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo con la lectura. Recordando, continuamos con la lectura. Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado el día 25 de junio del año 1958. Continuamos con la oración, hermana Reina, en los párrafos 56 al 65. Amén. Mensaje: uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 56. Dios eterno. Oro para que tus bendiciones reposen sobre ellos, que ellos tengan vida eterna ahora mismo. Llénalos con el Espíritu Santo. Nunca los rechaces, Señor, y sé que no lo harás. Tú dijiste, ningún hombre puede venir a mí
excepto que mi Padre no lo trajere primero. Todos los que vengan tendrán la vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y ellos son dados a Jesús como regalos de amor del Padre. ¿Quién pudiera arrebatarlos de la mano? Nadie. Te ruego, Padre, ahora que puedas guardarlos por tu gracia hasta ese gran día, el cual pudiera ser mañana, y ellos tendrían que pararse en la presencia de Dios. No importa lo que hayan hecho, ellos pudieran ser tan veraces, ellos pudieran ser muy leales, pudieran vestirse tan decentemente, actuar tan amables y unirse a cada iglesia y estar perdidos. No traemos nada en nuestras manos. No hay nada que pudiéramos hacer para merecer algo. Nosotros solamente confiamos en tu gracia. Y cuando hacemos eso, entonces nuestra vida cambia y produce los frutos de Cristo. Concédelo, Señor. Te los presento a ti ahora. Guárdalos, Padre, te lo ruego. Y si nunca estrecho sus manos aquí en la tierra, permite que tenga el privilegio de hacerlo en aquel día, cuando crucemos el río, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 57. Discúlpenme por haberles retenido todo este tiempo. Solamente empiezo y no sé cómo. Ustedes son un pueblo tan precioso. Diré una cosa. Ustedes, gente sureña, realmente tienen algo. Yo he estado en sus ciudades, por los pequeños lugares, entrando en sus comercios, yendo a las gasolineras, estrechando manos con la gente. Nunca he conocido gente más fina. Eso es correcto, maravilloso. Unos buenos saludos sureños y un pequeño venga a visitarnos. Eso es tan americano como el jamón ahumado y la melaza de sorgo. Eso es lo que realmente amo. Uno de los mejores viejos corazones que alguna vez han latido bajo viejas camisetas azules. Están aquí, afuera, en alguna parte con remiendos de algodón. Ustedes saben eso, verdaderamente. Dios les bendiga. Es mi oración. 58. Ahora, nunca he venido aquí como un engañador. Preferiría estar esta noche en casa. Preferiría estar en mi pequeño viejo tabernáculo, en aquel lugar, predicándoles a ellos, o en algún otro lugar en una orilla, pescando. Preferiría estar en cualquier lugar que estar aquí y ser un hipócrita o un engañador. ¿De qué servirían todos mis esfuerzos? Y estando parado aquí tan cansado que yo apenas puedo ver, ¿de qué me serviría estar parado aquí y después ser un engañador? Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Yo nunca os conocí. Sería mi perdición, Dios lo sabe. Yo no he venido por dinero, no es por popularidad. Yo rehúso todo eso. ¿Qué es? Es porque Dios, yo le amo a Él. Él me dio un mensaje que traerles y lo estoy haciendo de la mejor manera que sé. Ustedes recíbanlo. Es para ustedes, seguro. A un corazón honesto, Dios le revelará eso. 59. Ahora, es casi imposible hacer una línea de oración acá arriba. Solamente decir, no estaría bien de mi parte decir, tomaré a todos estos que están aquí. Yo tomaré estas primeras 5 hileras. Eso no estaría bien. No estaría bien decir que tomaré estas primeras hileras de enfrente. Eso no sería correcto. Dejaría estas otras fuera. Tenemos que repartir tarjetas de oración para lograr mantener a la gente formada. Supongo que hay 700 personas aquí esta noche, tal vez, y luego en 700 personas, yo diría que hay por lo menos 500 de ellas que quieren oración. ¿Quieren verlo? Todos los que están aquí que quieran una oración de Dios, levanten sus manos. Les mostraré. Todos. Sean honestos, allí lo tienen. Yo diría que 695 quieren que se ore por ellos. Ahora, no puedo tomar a todos ellos. ¿Y quién será primero? 60. Miren, solía que cuando íbamos a una reunión, nosotros, el hermano Boswell me dijo,
Uno, mientras estuvimos allí, bueno, los que estaban allí desde el primer día les tocó. Si usted no estaba allí, si usted llegaba al segundo día, un caso de emergencia o cualquier otra cosa, ustedes no la obtenían. No tenían tarjeta. Eso no estaba bien. Entonces dijimos, la siguiente cosa que haremos, daremos tarjetas de oración cada día. Cada día repartir una nueva cantidad de tarjetas. Las que habían quedado del día anterior, las cancelábamos. Todos los que tenían una tarjeta de oración, simplemente tiraban la vieja y tomaban una nueva. Estaría bien todo. Y nosotros las repartíamos de esa forma. Después sucedió que si no tenían, si pasaban de la 20 o 25, no quiero esa. La tiraban. Nunca seré llamado porque usted no llama más allá de 20 o 25. Algunas veces no llego ni a la segunda o tercera, pero decían, nunca seré llamado. No, 61. Por lo tanto, no podíamos hacer eso. Así que yo dije, bueno, le diré lo que haremos. Repartiremos las tarjetas de oración diariamente, de la misma manera, porque eso es justo, y yo tomaré a un niño pequeño de la hilera de enfrente y lo dejaré que los cuente, que las cuente. Y donde sea que empiece a contar, empezaremos desde allí. Créanlo o no, la mamá ponía a su hijito allí enfrente y paraba precisamente en su número. Todavía estamos tratando con seres humanos. Eso no funcionaría. Así que, de la manera que empezamos a hacerlo, mandábamos las tarjetas diariamente. Los muchachos, tengo aquí a tres de ellos que las reparten. Los tres, los dos muchachos de las cintas, Jen y Leo y Billy. Los ministros no lo hacen, porque si lo hicieran, ellos lastimarían los sentimientos si no les dan a sus amigos ministros. Hay dos muchachos que están en la reunión. Ellos vienen entre la gente y revuelven las tarjetas, cada una de ellas. Le dan una tarjeta a todos los que quieran una. El muchacho no sabe por cuál va a iniciar la línea. El hombre ni siquiera sabe cuál tarjeta de oración está recibiendo cuando las reparte. Así que, de esa manera, en la noche, yo no sé, nadie puede saber algo. Cuando llegamos, la que sea que el Señor me ponga en mente, yo empiezo desde allí, 62. Ahora, he sido criticado. Dice, Oral Robert orará por 500 mientras usted ora por 3. Eso es correcto. Pero la manera que lo hace Dios, Oral Robert está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Ven? Yo no soy Oral Robert. Y Oral Robert no es yo. Somos dos siervos de Cristo con dos ministerios diferentes. Pero a mi manera. Vean, imponer las manos. Tolérenme un poquito, ministros. Es una tradición judía. Nunca se le fue dada a los gentiles. Miren, Jairo dijo, ven, pon tu mano sobre la niña y ella vivirá. Él era un judío. El centurión romano dijo, ni siquiera soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra. Allí están los gentiles. Jesús se dio la vuelta y dijo, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe, pero se nos ha sido enseñada esa tradición. Pongan manos sobre los enfermos, pongan manos sobre los enfermos. El hermano Robert, parado allá y poniendo las manos sobre los enfermos, poniendo las manos sobre los enfermos. Un gran porcentaje de ellos regresan de nuevo y se forman en mi línea de oración. Quieren saber lo que está mal. ¿Ven? Allí lo tienen. Trabajo lentamente. 63. Quiero preguntarles algo. Si ustedes fueran a la oficina de un doctor y dijeran, doctor, tengo un dolor de cabeza persistente, y le diera una aspirina y los mandara a su casa. Ese no sería un doctor. Él únicamente quiere que se vaya de su oficina. Un verdadero doctor le diagnosticará ese caso hasta encontrar la causa de esos dolores de cabeza. Y luego, cuando usted no puede tener la cura hasta encontrar la causa, ¿en dónde tendrá efecto? ¿Es eso correcto?
Esa es la razón que soy lento. Yo observo. ¿Qué si Dios ha puesto una maldición en alguien y yo vengo con un don y la quito? ¿Ven? No. ¿Qué si? ¿Sabía usted que si que se puede meter en problemas con los dones? Es por eso que los mensajes proféticos y las personas proféticas son muy extraños y estrictos. Miren a Moisés. ¿Creen ustedes que Moisés era un profeta? Dios confiaba en él. Dijo, ve allá y háblale a la roca. No la golpees, háblale. Y Moisés fue para allá y se enojó y golpeó la roca. Él hizo brotar el agua, ya sea que haya sido la voluntad de Dios o no. ¿Es eso correcto? Y eso quebrantó las escrituras. En una parte de las escrituras encuentro que, por lo tanto, Cristo tenía que ser herido dos veces. El agua brotó de seguro, pero Dios tuvo que lidiar con Moisés. ¿Es eso correcto? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Eliseo? Él era un joven, a muy temprana edad quedó calvo. Y cuando salió por allí, ellos no le creían. Ellos no creían que Elías había subido. Así que empezaron a burlarse de él diciendo, viejo calvo, ¿por qué no subiste? Tenían a esos muchachos por allí corriendo. Y Eliseo se dio la vuelta, ese profeta, y puso una maldición sobre esos muchachos en el nombre del Señor. Y antes de que llegaran a casa, dos osas mataron a 42 pequeños, niños inocentes. Ahora, esa no es la naturaleza del Espíritu Santo. Ustedes saben eso, ¿ven? Pero fue el enojo de un profeta. Usted tiene que vigilar lo que está haciendo. ¿Qué? 64. Gente pentecostal, permítanme decir esto con amor. Esa es la razón por la cual no están llegando a ningún lado. ¿Ven? Ustedes tienen dones. Ustedes bautistas, de la misma manera. Los dones que están en la iglesia, Dios se los dio a la iglesia, el poder. Pero Él nunca se los quitó a la iglesia. Yo les puedo mostrar en dónde Él se los dio a la iglesia. Ustedes muéstrenme en dónde Él se los quitó. Ustedes tienen el poder, pero ustedes no saben cómo usarlo. No son lo suficientemente reverentes. Esa es la razón por la cual todos ustedes están hablando en lenguas. Ustedes simplemente lo usan de cualquier manera. Alguien hablará en lenguas. Otros haciendo esto, igual que en Babilonia. No hagan eso. Pongan esas cosas en su lugar. Pongan todos sus dones allí. Ustedes son maestros, ustedes son apóstoles. Pongan todo en su lugar y luego operen con decencia y en orden. Ustedes encontrarán que Dios es un Dios de orden y Él traerá la cosa de la manera correcta entonces. Eso es lo que ha causado que la gente les tenga miedo por la manera en que se han comportado con Él, con lo que Dios les dio. ¿Ven? Respeten esos dones. Solamente no permitan que sea algo casual que pasa de noche. Pruébenlo. Si son de Dios, si prueban ser de Dios, entonces son de Dios. Si no lo son, alejen la cosa de ustedes. Ustedes no los querrán. Porque recibir un sustituto cuando el cielo pentecostal está lleno de lo verdadero, ese es el problema. 65. Ustedes saben, me gustaría traer una gran carpa y armarla aquí por un periodo de tiempo, justo aquí entre ustedes, personas buenas, y solamente quedarnos para que podamos tener servicios de enseñanzas por las tardes entre ministros y cosas, y dejar que las iglesias se establezcan. Ustedes saben. Yo creo que el Espíritu Santo nos ayudaría a hacerlo. El Señor les bendiga. No debí de haber entrado en eso, pero de todas maneras, en nuestra pequeña iglesia, si algún hombre pensaba que había hablado en lenguas, si alguien pensó que lo había hecho y alguien tenía un don, si esos dones no tenían un intérprete, entonces no se les era permitido hablar en la congregación.
escudriñen si no es eso la escritura. Tienen un lugar en donde encontrarse, todos los dones en donde se encuentran. Horas antes de venir a la iglesia, yo estaba en el estudio y cuando ellos entraban allí, si uno hablaba en lenguas, esperaba, otro daba la interpretación. No podía ser estar repitiendo las escrituras. Dios dijo, no usen vanas repeticiones como los paganos lo hacen. Él ya ha escrito eso. Tiene que ser un mensaje directo para alguien. Luego, antes de poder ser recibido, entonces dos o tres testigos tienen que, por lo menos tres, dos o tres tienen que atestiguar que fue Dios o no era recibido. Si ellos decían, es Dios, ellos lo escribían. Firmaban su nombre en él. Así dice el Señor. Mañana a las 2:00, díganle al hermano Jones que se quite de las vías del tren. Va a haber un accidente allá. Su casa será destruida en el accidente. Ellos lo escribían. Ellos pensaban que era de Dios. Muy bien. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón. Está aquí, servicio realizado el día 25 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 66 al 75. Continuando con el mensaje, uno más grande que Salomón está aquí, párrafo 66. Después de un rato, tal vez el espíritu de profecía venía sobre ellos. Eso no acontecía en el auditorio principal, en donde estaban los pecadores y donde las cosas estaban aconteciendo. Eso era en su propio cuarto, donde operaban los dones. Entonces, de repente, le llegaba una profecía a uno. Ahora, hay mucha diferencia entre un don de profecía y un profeta. Un don de profecía pudiera estar sobre alguien una noche, en otro la siguiente noche. Son esos 9 dones espirituales que trabajan en el cuerpo. Pero un profeta nace profeta durante toda su vida. Es un, así dice el Señor, un don de profecía tiene que ser juzgado, pero ustedes nunca ven a alguien parándose ante Isaías o Jeremías para juzgarlo. No, pero la Biblia dice, si alguno profetiza que 2 o 3 juzguen si están correctos o no. Vean a Satanás, se puede meter por allí. Párrafo 67. Y después, estos que disciernen con el espíritu de discernimiento, luego dicen, así dice el Señor, esta noche vendrá una mujer de cierto lugar. Ella tendrá puesta una mascada verde en su cabeza. La traerán. Ella es de Ohio y permitan que el hermano Branham ponga manos sobre ella, pero primero, antes de hacer eso, díganle que le diga a ella que cuando ella fue la tesorera de cierta iglesia, ella robó dinero. Esa es la razón por la cual está paralizada. Que arregle eso, Dios la sanará. El que discierne se levantará y dirá, fue de Dios. El otro dirá, es Dios. Muy bien. Y escriben ese mensaje cuando llega a la plataforma. Un pequeño timbre suena en mi estudio y yo salgo. Aquí están las profecías. Yo se las entrego a la gente exactamente de la forma que fue escrito con el hombre del discernimiento en ella. Correcto. Sí, sin error, sin errores, estando ellos allí. Párrafo 68. Después, si ellos esa noche venían entrando una mujer en una silla de ruedas o catre
o lo que fuere, es traída allí con una mascada verde. Toda la congregación la está viendo. Allí estaba. Yo dije, señora, ¿usted robó dinero de la tesorería cuando usted era joven? Eso es correcto, hermano Branham. Eso es correcto. Dios me perdone. Lo voy a arreglar. Pónganse de pie. Jesucristo la sana. Allí está, hermano Jonas. Hermano Jones, quítese mañana a las 2 en punto. Va a suceder. Muy bien. Él se mueve y sucede. Y sucede. Perfecto. Te damos gracias, Señor. Continúe. Pero, ¿qué pasa si no sucede? Ahora, hay un espíritu maligno entre ellos. Ellos no lo harán más hasta que oren para que se vaya esa cosa. Ellos, yo digo, ustedes no quieren ese espíritu en ustedes. No querrán una insensatez. No querrán un fraude. Ustedes quieren el verdadero Espíritu Santo o no pasen ninguna. Allí lo tienen. Ponga a su iglesia en ese tipo de orden. Observen ese Pentecostés subiendo. ¿Ven? Es esa la manera en que Pablo lo llevaba a cabo. De esa manera se hace en la Escritura. Pero cuando alguien está hablando, uno se levanta y habla en lengua y se hace un llamamiento al altar. Otro habla en lengua. No hay interpretación. Para bueno, eso con razón es Babilonia. Ustedes tienen algo real y el mundo de afuera está hambriento por eso, pero no de la manera que ustedes se lo están dando. Eso es correcto. Ellos anhelan encontrar a Dios. Párrafo 69. Yo mismo soy un bautista. Yo lidio con bautistas presbiterianos. Ellos se sientan por docenas en mi oficina. Ellos lo quieren, pero es de la manera en que ustedes se lo están presentando. Ustedes regresen a la Biblia. Háganlo de la manera que Dios lo dice. Entonces, todo el mundo estará hambriento por ser como ustedes. Amén. No se enojen conmigo. Yo soy su hermano. Yo les amo. Esa es la palabra de Dios. Háganlo y descubran lo que sucede. No habrá errores. Dios está allí para vindicar lo que Él ha dicho ser la verdad. Párrafo 70. Ahora, hay 100 tarjetas de oración. ¿En dónde están los muchachos? ¿Qué tarjetas repartieron el día de hoy? Oh, lo siento, ¿qué dijo yo del 1 al 100? ¿En dónde empezamos? Llamaremos de la... ¿De dónde empezamos la otra noche? Empecemos de otro lado. Entonces, esta noche es la tarjeta de oración. Yo, como la letra de I, empecemos de la 50. ¿Quién tiene la I-50? ¿O L-50? Levante su mano. Tal vez está seguro de haber repetido 100. Tal vez empezaremos de otro lado. Entonces, muy bien, empezaremos de la... Oh, lo siento. Muy bien. Tarjeta de oración L50, venga acá. L51, levante la mano, por favor. L51, ¿en dónde están? Tarjeta de oración L51. Hoy 51. Miren, son esos. Hay dos personas aquí en sillas. ¿Quiénes tienen tarjetas de oración? Muy bien, ninguno de ellos. Ambos pueden usar las manos. Muy bien, perfecto. Vean, pudiera ser alguien que esté sordo, que no pueda oír. Miren, alrededor de la tarjeta de su vecino.
Él es 51, tiene lo siento. Yo, pues, eso es bueno. Pudiera ser una persona sorda. Muy bien, alguien venga para acá. Él es 52, levante su mano, vea. Nosotros aquí no es un estadio. 52, gracias, hermana. 53, venga hacia acá, dama. 53, ¿quién tiene la L53? Levante su mano. Muy bien, señora. L54. 54, levante su mano, por favor. 55, venga para acá, a mi lado derecho. 55, ¿quién tiene la? ¿Fue la de usted, la 55? ¿La señora aquí? 55, 56, ¿quién tiene la L56? Muy bien, señora. 57, L57, levante su mano rápidamente. 57, 58, levante su mano rápidamente, por favor. 59, párrafo 71. ¿Quién me tocó? ¿Alguien ha leído esa historia? Muy bien. ¿Quién me tocó? Y Pedro lo reprendió. Le dijo, no digas quién te tocó. Pues, Señor, todos te están tocando. Él dijo, pero yo percibo que virtud ha salido de mí. Él se debilitó. ¿Cuántos saben que virtud significa fuerza? Claro que sí, fuerza. Yo me debilité. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujer. Le dijo, ¿cuál era su problema? Y lo pronunció, sana. Le dijo que su fe la había sanado. Eso es correcto. Ahora, dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreo 13:8. Dice la Escritura que Él está ahora mismo como el sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades. Aquel que les dijo, les digo, no es el templo de Salomón, pero en la casa de Dios sentado a la diestra de Dios. Su cuerpo corporal haciendo intercesión sobre nuestra confesión. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Dice la Biblia, eso es en el libro de los Hebreos. ¿Qué dicen ustedes, predicadores? ¿Eso es correcto? Entonces, si él es el mismo sumo sacerdote, él tendrá que actuar igual si es tocado. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo actuará? Él dirá la misma cosa. Párrafo 72. Ahora, si las personas que están aquí se mantienen sentadas, siendo reverentes, no se muevan alrededor, solamente sean reverentes y estén muy, muy quietas y solamente miren hacia Dios y digan, Señor, he leído en la Biblia y desde el servicio de lunes en la noche he escudriñado eso, he visto que eso es exactamente la verdad. ¿Cuántos de ustedes ahora saben que esa es la verdad? ¿Cuántos que leen la Biblia saben que eso es la verdad? Jesús prometió que en este día que Él derramaría su Espíritu Santo otra vez, este día, y el profeta dijo, así como el sol alumbra en el este, y habrá un día que no será ni día ni noche, pero al caer la tarde habrá luz. Ahora repasamos esas escrituras y mostramos cómo Jesús en el cierre de la edad judía se presentó a sí mismo de esa manera y omitió a los gentiles. Ellos no estaban esperando que viniera, pero hoy en día estamos esperando que Él venga. ¿No es así? Muy bien. Entonces, si hay Dios es llamado a la escena para actuar y la manera en que Él actúa hace su decisión la primera vez. Si Él es infinito y perfecto, cada vez que es llamado a la escena, Él tendrá que actuar de la misma manera o Él actuó equivocadamente la primera.
¿Es eso correcto? Entonces, el cierre de la edad gentil, si vamos a entrar a la gloria únicamente por medio de nuestros credos y denominaciones, y los israelitas y los judíos no se permitió eso, y tuvieron que aceptar la señal de él, lo cual ellos llamaron adivinación para condenarlos, y los gentiles entran sin eso, entonces él es un Dios injusto que actúa de una manera con cierta gente y con otra gente de otra manera, ¿ves? Él no puede hacer eso, él tiene que ser Dios y él tiene que actuar de la misma manera en cada caso. Ahora, si él lo hace, ¿cuántos lo amarían a él y lo recibirían? Muy bien. Párrafo 73. El Espíritu de Dios está sobre mí como su siervo humilde para ministrar el nombre de su Hijo Jesús, el ángel del Señor, el cual ustedes ven en la fotografía. Está aquí en la plataforma, así dice el Señor. Y yo tomo cada espíritu de cada persona de aquí abajo mi control para la gloria de Dios. Hagan de la manera que se les diga. Ustedes verán la gloria de Dios. Sean reverentes. Muy bien, Fran. Este es el hombre. Muy bien. A sabiendas, no hay una persona aquí que conozca fuera del doctor Baile que pueda ver todo lo que están aquí. Son desconocidos para mí. Pero ustedes miren a Cristo ahora. Averigüen si él es el ángel del Señor, la columna de fuego allá atrás. Si es el mismo espíritu que estuvo en Jesucristo, producirá su vida esta noche. Si produce cualquier otra vida aparte de la de él, no es él. Si lo hace, todo árbol es conocido por sus frutos. Entonces hay un mundo científico que lo sabe. Y la iglesia lo sabe. ¿Qué harán ustedes con eso? En la Biblia había un hombre llamado Felipe. Él fue a buscar a su amigo Natanael y lo trajo a la reunión la primera vez que Jesús había conocido a Natanael y le dijo, tú eres un israelita en el cual no hay engaño. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Y él le dijo, ¿en dónde había estado o algo que estaba en su corazón antes de llegar a la reunión? Y lo reconoció a él como el Cristo. Párrafo 74. ¿Hará la misma cosa, joven? No lo conozco. Somos desconocidos uno del otro. Dice, usted solamente me habló esta mañana mientras iba al desayuno. Yo le hablé esta mañana yendo al desayuno. Todo lo que le dije fue, ¿cómo está usted? O algo parecido a eso. Ese es el único encuentro que hemos tenido. No tengo ninguna otra idea de para qué está usted allí, Señor, como ninguna otra cosa en el mundo. Usted simplemente es un joven. Eso es todo lo que sé. Dios lo sabe. Yo no conversé con usted, o le dije algo, o le hice preguntas, o usted me dijo algo. Eso es correcto. Si el Señor me dice cuál es su problema, ahora sí yo le digo, está enfermo, pondré mis manos sobre usted, vaya y sea sanado. ¿Usted vendría a creer eso? Pero entonces, ¿qué si el Señor va hacia atrás en su vida y toma algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto? Entonces, usted, eso tendría que ser un milagro. Cualquiera sabe que un milagro es algo que no puede ser explicado. Ese sería un milagro mayor que para este, mi hermano sentado aquí, el levantarse de esa silla de ruedas y caminar esta noche, o perseverar, un milagro mayor ahora. Si él lo hace, entonces, ¿qué lo hace? Ahora, aquí estoy. ¿Se dan cuenta en dónde estoy parado, ustedes cristianos? ¿Hay alguien que quiera venir a tomar mi lugar?
son bienvenidos, tomen su línea de oración, son bienvenidos, todos en la línea de oración, que saben que yo no sé nada de ustedes, levanten sus manos, uno de ustedes en la línea de oración, vean todo, cada uno de los que está aquí, que sabe que yo no sé nada de ustedes, levante su mano, ahora ven, sin error, sin errores, tiene que ser Dios. Ahora, he dicho una mentira, pero si usted se para por él, él se parará por usted, si es llamado para hacerlo. Y para terminar el párrafo 75, ahora, aquí estoy, mi mano hacia Dios. Nosotros no creemos en jurar, pero ambos tenemos nuestras manos arriba, que nunca nos hemos conocido antes en nuestra vida. Solamente un hombre que viene aquí a la plataforma. Si el Señor me revela por qué está usted aquí, si está enfermo, yo no podría sanarlo, porque no tengo poder para sanarlo. Pero si el Señor me dijera el motivo por el cual está usted aquí, su problema, igual como él lo hizo con la mujer junto al pozo, o algo semejante a eso, ¿creerá usted que él le ama y que quiere darle lo que usted desea? Muy bien, eso es bueno. ¿Creerá el resto de la audiencia cuando me ven a mí y al joven aquí, a un lado de la Biblia de Dios que está aquí, con nuestras manos en el aire, que yo nunca lo he conocido antes, no más de lo que él dijo? ¿Cómo se encuentra esta mañana? Y le dije, ¿cómo le va a él? Ahora, algo tiene que suceder ahora. Aquí está. Dios tiene que hablar o soy un mentiroso. Y si él no lo hace, entonces su palabra está errada, porque él prometió que lo haría. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La obra que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, para ustedes allá que no tienen tarjeta de oración, ustedes oren y digan, Señor, permíteme que voltee hacia mí como él lo hizo allí. Pudiera estar un poquito escéptico, Señor, pero perdóname y permíteme que él me hable. Yo sé que él no me conoce. Yo quitaré todas las dudas de mi corazón. Vea si él no lo hace. Amén, mis amados hermanos. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Southland Pines, North Carolina, Estados Unidos, día 25 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Erika, Dios te bendiga, párrafo 76 al 85. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Uno más grande que Salomón está aquí, párrafo 76. Y como decía, no lo conozco. Nosotros probablemente nacimos separados por años, millas aparte, y es nuestra primera vez conversando. Pero si el Dios del cielo, quien lo ha alimentado toda su vida, que lo conoce y él me conoce, si él me dice su problema, ¿creerá usted que yo soy su profeta o su siervo? Si la audiencia puede aún escuchar mi voz, el joven parado a muchas o varios pies de mí, pero entre él y yo permanece la luz, y el joven se da cuenta de que algo está sucediendo. Lo que es, yo veo un... Él no está parado aquí por él mismo. Veo un niño apareciendo. Es una pequeña niña. Tiene polio y él está parado. Dios le bendiga, hijo. Que el Señor te conceda tu petición. Es mi oración. Amén. Dios sea contigo, hijo. ¿Lo creen? ¿Qué es? La reina del sur vino de las partes más remotas de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón por un don, y he aquí uno más grande.
No yo, uno más grande que Salomón está aquí, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo que estaba sobre Cristo, obrando en su iglesia. Si ese joven no lo hubiera creído, no hubiera sucedido. Párrafo 77. Esta mujer aquí, yo no la conozco, dama, nunca la he visto en mi vida. Esta es su primera vez en la reunión, ¿no es así? Si es así, levantaría simplemente su mano. Muy bien. Toma en San Juan 4, ahora mismo. Como ejemplo, vean si Jesús vive hoy, si Él ha resucitado de los muertos. Un hombre y una mujer se encuentran por primera vez, y una mujer samaritana y un hombre judío. Jesús estaba sentado en el pozo. La mujer vino para sacar agua. Él le pidió de beber. Ella dijo, no es costumbre, hay segregación. Y Jesús empezó a hablar con ella hasta que él encontró cuál era su problema y le dijo a ella en dónde estaba su problema. ¿Cuántos alguna vez han leído la historia? Y él le dijo su problema y dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Eso es correcto, 5 has tenido. Y ella dijo, Señor, ella nunca le llamó un diablo, ella nunca le llamó un adivino, como lo hicieron los predicadores. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Ella sabía más de Dios que los predicadores, aunque ella era una prostituta. Ella dijo, percibo que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, esa será la señal del Mesías. El Mesías nos dirá estas cosas. ¿Dice la Biblia eso? Digan amén. Si lo dice, la congregación dice amén. Seguro. Luego, si esa fue la señal del Mesías, entonces, si él se ha levantado entre los muertos y está vivo, es la señal del Mesías esta noche, porque él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Párrafo 78. Ahora, aquí está una mujer. No somos de la misma edad. Primera vez que nos encontramos. Nunca la he conocido en mi vida. No sé nada de usted. Y si Dios me revela el secreto de su corazón, tendrá que venir por el mismo poder. Dependerá de usted. Él, si usted dice que es el del diablo, entonces recibirá la recompensa de él. Si dice que es de Dios, obtendrá su recompensa. No lo conozco. No la conozco. Dios la conoce. Y soy solamente un hombre. La dama, si la audiencia puede escuchar mi voz, ella pareciera apartarse de mí. Ella está muy consciente de que algo está aconteciendo. Que la mujer está sufriendo con algo que está mal con sus pies. Tiene un problema en sus pies. Eso es correcto. Si eso es correcto, ¿levantaría su mano? ¿Cómo podría saber eso? ¿Diría usted que lo adiviné? Permítanme mostrarles. Dios concédelo. Si él lo hace, sea reverentes. Ella es una buena persona. Permítanme conversar con ella un momentito más. Si tenemos que acortar un poquito de la línea, hablaré con ella para que puedan ver. No sé lo que le dije, lo que haya sido fue la verdad, porque no fui yo el que hablaba, fue alguien más hablando. Yo sería igual que este micrófono, mudo, al menos que alguien hable a través de él. No puedo hablar, no pudiera decir que está mal con usted o algo de usted sin saberlo, al menos que alguien hable a través de mí. Perdón, tiene que ser así. ¿Cree usted que fue Dios? ¿Es así? Gracias. Mayores cosas que estas veréis. Jesús le dijo eso a Natanael. Sí, veo que la mujer está regresando. Son sus pies y ella están mal, mal, y ella tiene 2, 3 operaciones en esos pies. Eso es correcto. Y a propósito, usted es una enfermera, para empezar. Eso es correcto. Tiene que mantenerse parada. ¿Es la verdad? ¿Cree que soy el profeta de Dios? Le diré algo más. Usted es un miembro de iglesia. Usted va a la iglesia y su iglesia. Usted es bautista. Eso es así, dice el Señor. Si eso es correcto, levante su mano. Vaya casi sea sanada. Tu fe te ha hecho salva. Amén. Párrafo 79. ¿Creen ustedes? Solamente tengan fe en Dios. Somos desconocidos uno al otro. Me supongo, señora, la primera vez que nos encontramos. Si el Señor Dios, ahora, algo sucedió. Un minuto. He visto una sombra oscura para pasar en el espíritu.
y no es esta mujer. Ahora, alguien lo tocó a él en este rincón, epilepsia. Usted tenía epilepsia, ¿no es así, señora? Cayó. Ese fue ese espíritu oscuro, no se preocupe. ¿Cree usted en Dios con todo su corazón? Vaya casi y ellos la dejarán. Tenga fe en Dios. Quiero ver un minuto. Señora, ¿usted tiene una tarjeta de oración? ¿No tiene una tarjeta de oración? No tenía una tarjeta de oración. No la conozco, ¿verdad? Nunca la he conocido, nunca tuvo una tarjeta de oración. Muy bien, pero su fe, usted tocó a algo. ¿Qué fue lo que tocó? Su fe tocó al sumo sacerdote. Él volteó, el diablo se excitó. Eso fue lo que sucedió. Solamente rechácelo cuando comience de nuevo. Simplemente rechácelo, aléjese. Usted sanará. 80. ¿Usted, señora, me cree que soy su siervo? Si Dios me revela el motivo por el cual está usted aquí, ¿lo creerá con todo su corazón? Está sufriendo. Es lo primero con algo que le ponen alrededor de su brazo. Un conductor lo está bombeando. Es alta presión. Eso es correcto. Puedo verla en la oficina de un doctor. Está bombeando la sangre y dice, es alta presión. Demasiada alta para su edad. Eso es correcto. Un hombre algo robusto, ¿correcto? Ahora, usted sabe que yo no podría saber eso. Yo no estaba allí con usted, pero lo estuve hace un momento. Dios conoce todo lo que usted ha hecho. Ahora, ¿cree usted? Un momento, también hay otra cosa que está mal con la mujer, porque la veo hacer algo más. Sí, la está examinando, tiene un problema de corazón, eso es la verdad, y tiene un problema en la piel, y eso es problema de piel, es raro. Está debajo de sus brazos, eso es correcto, y ha tenido problemas con su cabeza. ¿Cree usted que Dios conoce quién es? Señora Fair, eso es exactamente correcto. Vaya a casa. Jesucristo la sana. Amén. Usted sabrá cuándo acontezca. Solamente tenga fe en Dios. 81. Hermana querida, no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Pero Dios la conoce. Si Dios me revela aquello por lo cual usted está aquí, ¿creerá que soy su siervo y lo aceptará? El motivo por el cual está aquí para que se ore son sus ojos. Ahora alguien dirá, claro, tiene puesto sus lentes. Esa es la razón por la que lo dice. No, fue por eso. Vamos a averiguarlo. También tiene un problema nervioso, un mal nerviosismo. Esto es correcto. Los ojos y nerviosismo. Señora Matthew, puede continuar su camino y a casa y ser sanada. Jesucristo la sana. Eso quitó toda duda. ¿No es así? Amén. Tenga fe en Dios. No dude. Ahora yo, vean, me estoy debilitando. La audiencia empieza a verse oscura para mí. Solamente crean ahora, tengan fe ahora. Él, Jesús, aquí en la plataforma, obrando de esta manera. Él es el mismo Jesús allá. ¿Lo creen ustedes? 82. La dama sentada justo allá con esa enfermedad en la piel. Problema en la piel. ¿Cree que el Señor la sanará? Lo cree. Muy bien, puede recibir su sanidad. La dama al lado de ella tiene la otra enfrente suyo. La segunda también tiene una enfermedad en la piel. Eso es correcto. Ahora, si creen que soy profeta de Dios, ponga su mano en la mujer en medio suyo. Ella tiene diabetes. Ponga su mano en ella y todas pueden sanar. ¿Creen ustedes? ¿Qué tocaron ellas? Ellas tocaron al sumo sacerdote. No a mí. Yo no las conozco. Nunca las he visto en mi vida. Tengan fe en Dios. Ven, solamente crean. 83. Quien quiera que haya sido, él llamó. Donde quiera que haya sido. Usted dice, ¿cómo se lleva a cabo, hermano Branham? Solamente observo la luz de la manera que se va. Y esa luz se detiene sobre alguien y se abre. Y veo la visión, lo que sucede. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me muestra a mí primero. Eso hago. ¿Es eso correcto? San Juan. Él dio una visión. ¿Qué hacer? O él dijo algo errado. De cierto. Sí. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre.
y después de ellos le llamaron un adivino al Espíritu de Dios. ¿Qué es un adivino? Un espíritu pervertido, el diablo. Los adivinos no predican el Evangelio, y llaman al arrepentimiento y oran por los enfermos y demás. Es su fe en Dios. Él es un Dios viviente. Solamente sean reverentes. 84. Alguien, por favor, sigo viendo una mujer joven en usted, pero no puedo ver en dónde está. Sigue yéndose. Sean muy reverentes ahora. Muy allá en la parte de atrás. No puedo decirles cuánto. ¿En dónde está? Es un hombre sentado allí. La luz está sobre él. Él tiene un problema de vesícula. Está orando por eso. En la parte de atrás, muy al final, él también está orando por su suegro. ¿Cuál está lisiado? ¿Cree usted, señor? Levante sus manos. Si lo cree, si eso es la verdad, mueva su mano de esta manera. ¿No tiene tarjeta de oración? No. Muy bien. Vaya a casa y encuéntrelo a la manera que lo ha creído. En el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tocó él? ¿Qué fue lo que hizo? Pregúntele. Él estaba orando y Dios lo escuchó. Si eso es correcto, Señor, mueva su mano. El hombre allá atrás que acaba de ser sanado, mueva su mano. Si eso es correcto, si fue usted que estaba orando, ven, no importa en dónde se encuentre, tengan fe en Dios. ¿Creen que soy su siervo? ¿Se da cuenta, hermana, que algo está sucediendo? El estar parado frente a un hombre no la haría sentirse así. Por cuanto usted es cristiana y este Espíritu Santo está tan cerca de usted, porque todo su rostro y su ser se alumbra frente a mí. Se está moviendo. Vea, yo soy siervo de Dios. Usted es sierva de Dios y Dios me ha dado un don para poder expresar su amor o la obra terminada que él ha hecho por usted. ¿Ve? Usted es cristiana. Quiero decir, una cristiana nacida de nuevo. Muy bien. Usted está sufriendo con una condición nerviosa extrema. Usted se pone mentalmente nerviosa. Y su peor momento es la tarde. Usted se pone muy débil y se sienta. Usted odia cuando el sol empieza a bajar y a hacer marcas en los cielos. Veo como que esconde su rostro de eso. Y él... Satanás le ha estado diciendo que usted va a perder la mente. Él es un mentiroso. Usted está en la presencia de Cristo. Aquí hay otra cosa. Si usted cree que soy su siervo, su profeta, que usted sabe, o siervo, ese hombre hace tropezar a la gente. No soy su profeta. Soy únicamente un hombre, ¿ven? Pero usted también está sufriendo de periodontitis en las encías. Eso es, así dice el Señor. Y también quiere que yo ore de lo que se ha estado orando con respecto a su sobrepeso. Eso es correcto. Y tiene una gran petición en su corazón y una petición muy leal. Usted quiere llegar a ser madre, abrazar un bebé en sus brazos. Eso es, así dice el Señor. Vaya y recíbalo. La bendigo, mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 85. Tenga fe en Dios. No vaya a dudar. No la conozco, dama. Dios sí la conoce, pero ¿me cree que soy su siervo? Un minuto. Usted tiene problemas femeninos y de riñón. Usted ha estado allí orando por los últimos minutos. Es la mujer que vi hace unos momentos y está por ir a que la operen de eso, pero se rehúsa a tenerla porque ha orado antes de venir a la reunión, y dijo, Señor Dios, permítame entrar a esa línea y seré sanada. Si eso es correcto, levante sus manos a Dios. Muy bien, vaya, casi sea sanada, su fe la sana. ¿Creen que yo soy su siervo? No lo conozco, pero Dios lo conoce. Pero si Él me revela por qué está aquí, ¿cuál es su problema? ¿Lo aceptará? Está por todo el edificio, en todas partes, todos sean muy reverentes. Tengan fe, no dude, aquí va. La pequeña mujercita sentada justo allí al final, sufriendo de nerviosismo, orando en su corazón. Dios, permíteme que me llame. Eso es correcto, señora, con el pañuelo arriba. Si eso es lo que usted estaba orando, mueva su mano de esta manera. Él escuchó su oración, la damita con el cuello blanco. Así dice el Señor, vaya a casa, su fe la ha sanado. Reto a la fe de ustedes en todo lugar. A creerlo. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga.
Amados hermanos, para concluir con este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón está aquí, servicio realizado el 25 de junio del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 86 y finiquitado, en párrafo 90. ¿Está usted aquí por alguien más? Es un niño, es su nieto, y su nieto no está aquí. Está en otro estado, en Georgia. Y él tiene una clase de brote. El niño tiene y tiene algo mal en sus músculos. Es una condición en la piel y en los músculos. Eso es correcto. Y mire, para que ella pueda saber que soy profeta de Dios, está preparándose para ir al campo misionero inmediatamente. Eso es, así dice el Señor. Vaya y vaya con Dios y crea con todo su corazón y reciba lo que ha pedido. ¿Lo creen? Venga creyendo ahora. Párrafo 87. Ese problema de espalda la dejó sentada allí. Mientras estaba sentada allí, hermana, solamente continúe su camino. Y los riñones y cosas, solamente siga su camino. Nerviosismo. Está sano de todas maneras. Vaya creyendo a Dios. Su problema de corazón lo dejó mientras estaba parado allí. Vaya por su camino regocijándose. Diga, gracias, Señor. Usted ya está sano. Muy bien. Venga aquí, señora. Usted está nerviosa. Por esa causa le ha provocado un problema estomacal, una condición péptica. No puede comer bien. Le amarga el estómago. Le sube ácido a sus dientes. Eso es correcto. Lo veo retirándose de la mesa. El café le hace daño o cualquier cosa come que tenga ácido. Vaya a casa y coma. Jesucristo lo sana. Créalo con todo su corazón. Párrafo 88. Venga, un minuto. Algo sucedió. Sean reverentes. ¿Qué piensa al respecto, Señor? ¿Lo cree este hombre sentado aquí? Usted estaba profundamente en oración sobre algo y estaba creyendo. No lo conozco. Hasta donde yo sé, nunca lo he visto en mi vida, pero Dios lo conoce. Si Dios me dice sobre qué estaba orando, ¿creerá que yo soy su profeta o su siervo? Usted tiene venas varicosas. ¿Quiere que Dios la sane? Si es correcto, póngase de pie. Ahora, ¿podría hacer algo por mí como hermano? ¿Podría considerarme profeta de Dios? Deje de fumar. Dios lo sanará. ¿Lo hará? Levante su mano. Prométame que lo hará. Entonces, tome su asiento. Vaya, sea sanado. Su problema del corazón lo dejó mientras estaba parado allí. Vaya a casa y regocíjese. Y diga, gracias, Señor. Párrafo 89. Observe esta audiencia. Quiero mostrarle algo. Un gran porcentaje de la audiencia está sufriendo con la misma cosa que usted, una condición nerviosa. Usted simplemente se pone toda en pedazos. No puede evitarlo. Eso es correcto. Dios es real. ¿No es así? Observe todos los que tengan nervios, que sufran una condición nerviosa. Póngase de pie. Solo un minuto, por todas partes. ¿Cómo pudiera uno llamarlos a todos y cada uno de ellos creyéndolo? Solamente fíjese en esto. Párese aquí un minuto. Solamente póngase de pie por un minuto. Quiero mostrarle algo de parte de Dios. Veo que está tratando de bajarse de algo. Es un escalón. Los baja de lado. Artritis. Eso es correcto. Todos los que estén sufriendo de alguna forma de artritis, póngase de pie. Usted tiene problemas de dama. Los ha tenido por mucho tiempo. Es su ovario, un absceso. Una vez se lo drenaron. Hay muchas así allá en la audiencia. Observe todas las mujeres que están sufriendo con problemas de dama. Póngase de pie. Párense por aquí por solo un minuto. Nerviosismo está a punto de un colapso. Párense aquí por solo un minuto. Las personas con nervios ya están puestas de pie. Oh, misericordia, aquí está una sombra negra, cáncer. ¿Cree que Dios la sanará? Usted sabe que eso es correcto, madre. Sobresale. Todos los que estén sufriendo con cáncer, póngase de pie en cualquier lugar. Ahora, me están tocando por la espalda. Yo sé que eso significa que estoy a punto de caerme. ¿Lo ve? Así que solo un minuto. Párrafo 90. Dios conoce a cada uno de ustedes. He sido tan honesto con ustedes como puedo serlo. He hallado gracia en sus ojos.
¿Creen ustedes que he dicho la verdad, que Dios respalda, que es la verdad? Si un hombre dice cualquier cosa, eso puede ser una cosa, pero si Dios no dice que es la verdad, no es la verdad. Pero si Él dice que es la verdad, entonces usted créale a Dios. ¿Es eso correcto? Ahora, haga lo que yo le digo que haga, solamente haga lo que le diga. Si cada persona enferma que está aquí, ven, fíjense, no pudiera llamar a todos esos, son demasiados. Cada uno de ustedes está creyendo, y escuchen, cada uno de ustedes está sanado. Si no lo pueden creer ahora mismo, la sanidad es algo que Jesús hizo por ustedes hace 900 años. ¿Qué de ustedes en las sillas con polio y cosas y sus deseados? No piensen que no, que están más allá de la posibilidad de ser curados. Tengan fe ahora mismo. Yo no los puedo sanar, pero su vida no la pueden esconder. Crean en Dios ahora mismo, cada uno de ustedes, y póngase de pie. Crean en Dios y acepten su sanidad. Y Dios sanará a cada uno de ustedes si lo pueden creer. Pónganse de pie. Acéptenlo. Levanten sus manos y digan, gracias, Señor, por mi sanidad. Aquí está el Espíritu Santo moviéndose por el edificio. En el nombre de Jesucristo, le pido al diablo que abandone el edificio y cada persona en la presencia divina puede estar completamente sana por las llagas y por el poder del Señor Jesús. Amén. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con este glorioso mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Sumter Pines, North Carolina, Estados Unidos, día 25 de junio del año 1958, que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente un privilegio para todos nosotros de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser leído se titula Por fe, Moisés. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de julio del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 6. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje por fe, Moisés. Predicado el 20 de julio del año 1958, párrafo 1. Gracias, hermano Neville. Buenos días, hermanos. Es bueno estar aquí en el tabernáculo. Y pensé, quizás, si le pedía al hermano Neville que hablara esta mañana, yo lo intentaría en la noche. Y luego me puse a estudiar una lección de escuela dominical para esta mañana. Y así que, si es la voluntad del Señor, trataremos de tener esta lección de escuela dominical. Párrafo 2. Miren, han transcurrido 2 semanas aproximadamente desde que llegué y estando tan nervioso como ustedes se han enterado, porque en el campo misionero me puse muy nervioso, agotado y casi ni podía continuar. Y entonces tuve que regresar para tener un pequeño descanso. Y me tomé como 3 días en la represa Wall Creek, allá en Kentucky, en donde nací. Y pensé, oh, ahora sí me siento de maravilla. Estoy bien. Y al regresar a casa, la primera cosita con la que me encuentro es con una especie de asunto gubernamental de impuestos sobre la renta. Descendí de nuevo al mismo fondo. Así que me di cuenta que se va a necesitar más de 1 o 2 semanas para que descanse del todo. Párrafo 3. Y mi ministerio está a punto de cambiar ahora. Y no tengo reuniones programadas. Y por eso es que me he tomado este retiro. Y pensé, y ahora en las próximas semanas simplemente reposaré. Un reposo total y esperaré en el Señor. Y muchos de ustedes aquí que son veteranos, que han estado con nosotros mucho tiempo, recuerdan lo que el Señor nos dijo. Él siempre ha hecho lo que dijo que haría. ¿Recuerdan cuando primero comenzamos aquí en la iglesia, la mañana que pusimos la primera piedra del tabernáculo? Esa mañana escribí en la carátula de mi Biblia la tremenda visión que me dijo.
Este no es tu tabernáculo. Y la puse bajo esa piedra. Pregunté, ¿dónde es, Señor? Y él me puso debajo del firmamento. Y vino una voz, y miré, y vi esas tres cruces, los árboles y el fruto en ellos, y demás. Ustedes saben de la visión. Eso fue escrito hace años. Párrafo 4. El otro día, mientras recogía un viejo libro aquí, leí algunas de las cosas que el Señor había dicho, predicho, que han tenido cumplimiento acerca de este asunto juvenil y acerca del resultado de la guerra. Y todas esas cosas han acertado. Solo faltan dos cosas. Y una de esas grandes profecías es la de los carros que estarían por la carretera a control remoto, con la apariencia de un huevo, solo que uno no los conduce, se controla solo. Y después habrá una gran mujer que se levantará porque América es una nación de la mujer y causará, y una gran mujer se levantará y será presidente o algo así en la nación. Y después vendrá una aniquilación total. La nación entera sería arrasada. Y eso yo predigo. Ahora esto no es el Señor diciéndolo. Lo otro acerca de la mujer y esto, eso sí es el Señor. Pero yo predije en 1933 de esta manera que el mundo llegaría a una aniquilación total antes del 77. Pero no sabía entonces que ellos tenían algo con qué aniquilarla, como lo tienen ahora. Pero vi a la nación en una total aniquilación. Solo quedaban troncos de árboles y cosas así. Así que viene en camino. Párrafo 5. Así que viene de camino. Y si todas estas otras cosas han acontecido tal y como él dijo, eso también acontecerá. Y es tal como él lo ha dicho aquí en la Escritura. Lo que él dice, si Cristo vino la primera vez, él vendrá la segunda vez. Y todas las cosas que él dijo vendrán a cumplimiento. Y viendo que esto sucedió así y sabiendo que estamos, nuestro número casi está por ser llamado como nación, sabemos que la iglesia está por irse en su rapto. Esto mueve el corazón de un ministro o de cualquier laico. Saber que estamos en este día y conocer el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo más grandioso que cualquier persona haya vivido sobre la tierra. Lo es ahora mismo, o sea, para la iglesia. Así que realmente deseo sus oraciones. Párrafo 6. Y entonces vi en el tabernáculo y vi que ellos iban a tener algunas reelecciones y demás en la iglesia, para algunos de la mesa directiva y así sucesivamente. Y la iglesia necesitaba una pequeña reunión, una pequeña sacudida. Y ustedes siempre han sido amables conmigo y me han sido de bendición. Y al estar aquí, parece que también ha sido de bendición para ustedes. Y estoy seguro que el estar con ustedes me ha sido de bendición a mí. Y ustedes siempre han aceptado lo que yo he dicho como verdad, como lo he visto por medio de Dios, y aprecio mucho eso. Así que entonces comencé, y tuve que averiguar y enderezar nuestra iglesia en lo concerniente la mesa directiva, y luego para las elecciones y todo eso. Y entonces pensé, después de eso, en salir y descansar un poco antes de regresar al campo misionero de nuevo. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido por el tiempo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este nuevo mensaje titulado Por Fe, Moisés. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 20 de julio del año 1958. Ha sido muy saludable el tener un compañerismo con todos ustedes. Y gloria a Dios, nuestro Padre Celestial, que nos da salud y vida. Vamos a despedirnos y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre que nos siga gobernando en los próximos minutos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos has
juntado a través de esta lectura, tener un compañerismo con los hermanos, Señor, y hermanas. Hermanos y hermanas que también están mirando por otros medios, oh Padre. Tú allá en Daniel dijiste que cuando la ciencia se aumente, y este es el tiempo, oh Padre, cómo la cuarta dimensión ha desarrollado y cómo estos medios siguen conectándonos, ya que el mundo está así, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Lo más perfecto es de que tu palabra llegue en la escena, Señor. Tu mensaje, tu glorioso mensaje enviado por vuestro profeta, Señor, ha venido en la escena. Estaba guardado, oh Padre, mucho tiempo, estaba escrito en la Biblia y escondido para sabios y entendidos, pero lo has revelado a los que quieren aprender. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumido, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Todo se ha cumplido, Padre, todos los misterios han sido revelados. ¿Y qué nos queda, oh Padre? Tu última promesa de Apocalipsis 18 al 11, donde tú mismo indicas a Juan que se lo comiera, profetiza para nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Permite hacerlo a la perfección como tú eres perfecto, oh Padre amado. Señor, si hay un día más para nosotros, oh Padre, estaremos muy agradecidos, nos acercaremos con mucha alegría, con mucho gozo y mucho respeto y reverencia, porque es tu palabra. Muchas gracias, Padre amado. Los hermanos y hermanas también que han estado en escena, te decimos juntos, gracias, Padre Celestial, por este privilegio de habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo te bendiga. Amén, mis hermanos, mi hermana Reina, mi hermano José, mi hermana Erika, Dios lo bendiga. Si Dios lo permite, nos volveremos a conectar mañana. Bendiciones. Amén, amén, hermana. Shalom para todos, hermano Alfonso, hermana Erika, hermana Janet, Reina. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Hermana Erika, Dios me la bendiga. Hermana. Thank you.